Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la hora del hardware episodio 54. Hace, hace más de un mes que, que no hacía ningún vídeo y bueno, ¿qué tal si me decís? Empezamos como siempre, buenas a todos, si me decís si el audio y la imagen, si todo está correcto, pues ya sería genial. Y así ya pues eh, vamos, vamos comentando un poquito y demás. Muy buenas, muy buenas a todos. Dale al enter, dale al enter. <laughs> dale al, in al intro. ¿Cómo? ¿Cómo? <laughs> ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? Yo creo que sí, ¿no? Se escucha perfecto. Bueno, eh, antes de empezar con las noticias y tal, me gustaría explicaros un poquito. ¿Se escucha? Uh, uf, qué flojo se escucha. Sube el micro. Pues, eh, según esto, está... Está, 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 alto, está alto. Eh, se escucha bajito, pero bien. Esperad, dadme un momento. Que al pasar el ordenador, pues eh, supongo que, que que algo, algo, algo he tocado por aquí. Y ah, vale, perfecto, volumen. Me escucháis mejor ahora, mejor. Hola, hola, hola. Mejor ahora. Hello, <laughs> le acabo de subir un poco, si no, pues eh, le subo por aquí atrás. Pero yo creo, se escucha bien, vale, perfecto. Bueno, pues lo que os iba diciendo, primero os voy a dar un poco un estatus, un poco la situación. Eh, estoy en la nueva oficina, este es el cuarto que elegí para oficina y seguramente esta semana me cambie hacia el otro cuarto que hay al fondo de la oficina básicamente porque este da pues tengo una ventana aquí, da de cara a la calle y e iréis escuchando que pasan coches y pues se acopla muchísimo ruido, aunque la acústica es buena. Luego el segundo detalle de este cuarto es que no da de cara al norte, sino que está enfocado al oeste y por las tardes, hoy es un día nublado, ¿no? Pero si hay sol, pega el sol directamente en las cortinas y me quedo semiciego. Así que <laughs> seguramente pase para el otro cuarto que lo iréis viendo poco a poco y ya os haré un vídeo sobre el estatus de la oficina. Ahora sí, dicho esto chicos, muy buenas a todos y vamos allá, vamos a empezar con las noticias, vamos a ponernos otra vez y vuelvo eh, a decir una cosa que es que vuelvo otra vez a mi tono relajado. Es decir, últimamente los vídeos los subía muy rápido, hablando muy rápido y diciendo muchas cosas, voy a volver a estar más sosegado. Vamos a empezar por el principio de las noticias, y yo creo que es la noticia de la semana. Y en este caso, vamos a hablar un poco de que Intel habría tratado de ocultar su nueva vulnerabilidad en procesadores, que es Zombie Load, eh, intentando pagar a la gente que lo ha descubierto. En principio, el fin del contrato acababa el día 14, y es cuando esta gente ha hecho público que existía esta nueva vulnerabilidad fatal por parte de Intel el pagar para taparlo el no poderlo solucionar el que sea una vulnerabilidad que directamente eh, afecta a todos los procesadores con hiper-threading y que es muy fácil eh, cazar los datos y eh, explotar esta vulnerabilidad es algo horroroso Intel va últimamente muy muy lastrado por las vulnerabilidades Sí, ya sé que en principio siempre os digo que no es algo que importe de cara al usuario final, es decir, a un usuario normal no tiene que importarle mucho estas vulnerabilidades porque normalmente suelen atacarse o suelen explotarse para grandes empresas. Pero poco a poco con todos los parches que están metiendo para todas las vulnerabilidades estamos viendo cómo va bajando un poco el rendimiento de, de nuestros equipos y eso sí que pues es un poco absurdo. No sé Intel tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ya porque esto empieza a ser ya un hazme reír, es decir vamos hay que darle un voto negativo o 5000 a Intel porque es que no sé es una situación muy atípica, muy anómala y desde luego Intel no lo está gestionando nada bien. Esto hubiese sido mejor que lo hubiesen dicho el día que tocaba o que cuando se dijo el día 14 que ya lo sabían, que hubiese habido un parche. Como no hay parche, no hay ninguna forma de, de poder hacer que esta vulnerabilidad sea tapada, nos encontramos con la siguiente noticia: y es que Chrome OS eh, básicamente desactiva hyper por defecto. Chrome OS es el sistema operativo de Chrome que está a punto de salir y que dicen que competirá esta nueva versión con Windows. Va a desactivar el hyper directamente de los procesadores de Intel para acapar esta vulnerabilidad esperando a que haya alguna cosa. Quiero hacer un vídeo más específico acerca de esta vulnerabilidad, no explicarlo ahora, pero básicamente aquí está el, el tema de que cuando metemos un dato erróneo en nuestro procesador se tiene que hacer eh, una petición para volver a recuperar esos datos desde la memoria, ya sea una unidad de almacenamiento, ya sea la memoria RAM, ya sean las cachés. Al ejecutar esa instrucción de petición de datos otra vez para comprobar eh, pues que el dato que has introducido, en este caso una contraseña, es correcto, estos datos de repetición pueden ser obtenidos y leídos de forma muy fácil. Así que esto sí que es una vulnerabilidad que nos afecta a todos, pero como digo, es difícil que un usuario particular pues, tenga algo que, que explotar aquí. Vamos con la siguiente noticia. Eh, ya sabéis que el mes que viene, Computex, los AMD Ryzen 3000, las Navi y los Epic serán lanzados en el tercer trimestre. Sí, lo cual indica que, básicamente, aunque el mes que viene haya todo lo que es la presentación, pues es probable que estos procesadores nuevos o, o este conjunto nuevo de procesadores gráficas no sean lanzados hasta el agosto, hasta mediados de agosto o septiembre por parte de AMD. Supongo que será por temas de stock y demás. Bueno, pues eh, como dice la noticia, eh, se han filtrado pues, ciertos eh, procesadores, ciertas especificaciones. De momento no os quiero traer ningún vídeo específico acerca de los Ryzen 3000, porque todo lo que veo son más rumores que algo con sensatez. Es decir, hay medios que dicen que llegarán a los 5 GHz, otros que en el modo boost llegan a los 3,9 GHz, otros que llegan a los 4,5. Hasta que no sepamos una información que sea fidedigna, yo creo que todo lo demás es aumentar el hype inútilmente. La verdad es que yo tengo muchas esperanzas en estos nuevos Ryzen, los últimos Ryzen que sacaron, que es de la primera versión, los 2000, son los Ryzen Plus, por decirlo así, salieron muy muy buenos y aunque algunos siguen teniendo problemas de memoria, el, realmente el único problema que tienen es la baja frecuencia, donde no pueden hacer frente a los procesadores de Intel que tienen una frecuencia más elevada. Por todo lo demás... Yo creo que perfectos, incluso para juegos. Normalmente ese aumento de frecuencia lo que nos da son 4, 5 o 6 FPS más que solemos utilizar en los benchmarks para mostrar la diferencia, pero en condiciones reales de uso es insignificativo esa diferencia. Todo lo demás lo tenéis en la noticia. No voy a extender más con si van a salir Ryzen de 8, 16, de 16, 32, etc. Esto ya lo explicaremos en su momento con más calma en un vídeo en el cual podemos explicar por fin todas, todas las especificaciones que sean reales. Vamos con la siguiente imagen. Hablando de los nuevos Ryzen 3000, ha aparecido una imagen de una placa base de Colorful, que es con el nuevo chipset X570. Es el modelo CVNX570 Gaming Pro para los nuevos Ryzen 3000. Ya sabéis que aunque las placas anteriores se van a poder actualizar, pues eh, lo suyo con estos Ryzen 3000 sería comprarte una placa base nueva. ¿Por qué? Por el soporte PCI Express 4, eh, por el soporte nuevo que van a tener de aceleramiento de las memorias RAM, etc. Bueno, esto está más destinado a procesadores de gama alta, pero ya os digo que aunque van a ser retrocompatibles todas las placas base anteriores, eh, van a coger, AMD va a coger una dinámica similar a la de Intel en este aspecto. Lo más llamativo de esta placa base, que no se ven las imágenes, no sé por qué Roberto no las ha subido, pero lo más llamativo que yo veo es que volvemos a los eh, ventiladores en los chipsets. Eh, en otros eh, medios y otros canales han dicho que esto es un poco un sinsentido, y yo aquí quiero dar mi opinión. Básicamente tengo bastantes placas base de Ryzen para reparar. La gran mayoría de ellas vienen con problema con los chipsets o con los MOSFETs de los chipsets. Un MOSFET de un chipset quemándose es algo absurdo. Esto tiene mucho que ver con la temperatura. En las placas base modernas se utilizan disipadores de aluminio muy grandes, muy planos, que a la hora de la verdad no tienen superficie suficiente de contacto para disipar la temperatura. Hablando de AMD. En Intel también ocurre algo similar. ¿Qué ocurre? Que los chicos de Colorful lo han solucionado metiendo el pequeño ventilador que teníamos en las placas base de antaño, que suelen ser ruidosos, que se suelen estropear bastante y que a lo mejor no es la solución más eficiente. Quizá la solución más eficiente desde el punto de vista de ingeniería sería mover el chipset a otra zona, como en las placas antiguas donde estaba justo debajo del socket, y poder montar un disipador alto con aletines que permitan una mejor refrigeración. Pero como estéticamente eso se ve feo, ya sabéis que estamos en la era del RGB y de lo estéticamente bonito y poco funcional, pues bueno, ahí lo tenemos. Yo lo dejo ahí, ¿eh? yo sigo diciendo que un chipset trabajando como tengo yo, por ejemplo, mi placa base con el Ryzen 5 2600X, ponerle la sonda del de polímetro del tester encima al disipador y que me marque 96 grados, quiere decir que en el interior del chipset que... Muy listos han sido las compañías de no añadir un termicistor dentro para que podamos ver la temperatura. Básicamente indica que el chipset está en 100 grados o 102 grados funcionando. Algo que me parece un sinsentido y que puede llegar a lastrar problemas con las RAMs, con los puertos SATA, con los PCI Express. Así que... Viendo el PCI Express 4.0 y etcétera, etcétera, supongo que estos nuevos chipsets se calentarán un poco más y por eso Colorful ha decidido añadir esta solución. Sigo diciendo que esto es un parche, eh, aunque eficaz, no es de lo mejor que podríamos encontrar. La mejor opción, eh, desde el punto de vista de ingeniería, sería mover el chipset a otro sitio y añadir un disipador mayor, como se hacía en las placas base de antaño. Pero bueno, vamos eh, con la siguiente noticia. Y es que Nvidia, ante la previsión de lo que pueda ser Navi, que nadie os puede decir lo que es Navi porque nadie lo sabe, no sabemos todavía qué potencia tendrá, qué potencia no tendrá, ahora la siguiente noticia, tocaremos un poco el tema, eh, ya está preparando nuevas versiones de sus RTX 2000. Unos refritos, sincera y llanamente, unos refritos con mayores frecuencias y mmm, nuevas memorias GDDR6 que seguramente serán todas de Samsung porque las Micron han sido un desastre, es decir, todas las RTX o la nueva generación de Nvidia con memorias Micron está siendo un desastre que acaban fallando. Seguramente sean nuevas memorias de Samsung, que Samsung ya ha dicho que tiene un nuevo proceso de fabricación más pulido, y al mismo tiempo el núcleo interno, es decir, el núcleo de la tarjeta gráfica, también se va a fabricar en un nuevo proceso de fabricación. Supongo que a lo mejor bajan de los 12 nanómetros a los 7, no lo sé, o es un nuevo proceso de fabricación 12 ⁇ como hace Intel, pero al parecer pues... Este nuevo proceso de fabricación sobre el mismo silicio y luego sobre las memorias RAM permitirían subir frecuencias y aumentar un poco el ancho de banda total, lo que aumentaría un poco el rendimiento. Básicamente es un refrito para que tengan un poco más de potencia ante la previsión de lo que va a sacar AMD. Desde luego yo sigo con mi 1080 Ti tan feliz y tan campante y con los precios que siguen teniendo las Turing, yo de momento... Sí, si lo quieres para 4K y tal, pues cómpratela, pero sigo pensando que pagar 1400 euros por una tarjeta gráfica es una locura. Y vamos con la última noticia, que en este caso pues filtrado un benchmark eh, de una MD Ryzen 3000 de 12 núcleos 24 hilos en User Benchmark. Y lo que nos viene aquí a decir pues es un poco eh, lo que ha sacado y que nos vendría a confirmar que existe un Ryzen 3000 de 12 núcleos 24 hilos. Aviso, y sigo avisando muchas veces, nadie necesita para jugar 12 núcleos, o sea, la guerra de los núcleos ha estado bien durante los dos últimos años o los últimos tres, pero aquí se acabó, o sea, seguir subiendo el número de núcleos hasta que los programadores nos adapten es un sinsentido, es una locura, para otras tareas como edición de vídeo, como streamers... Como, no sé, eh, hacer computación más masiva, quizás sí, pero para videojuegos siguen siendo un sentido. Pero bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que este procesador funciona a frecuencia base de 3,4 GHz, modo turbo serían eh, 3,7, aunque se ha visto que en modo bus baja a los 3,35 como veis aquí, pero bueno, esto es algo normal porque sería una muestra de ingeniería. Y básicamente pues eso, tenemos más o menos los resultados, los cuales nos viene a decir que este procesador estaría bastante arriba de cara a proceso multinúcleo. Es decir, computación multinúcleo, en, de cara a rendimiento de un solo hilo, pues con esas frecuencias seguramente seguirá sin poder competir con los Intel. Habrá que esperar al mes que viene cuando se anuncien los procesadores y podamos tener toda la información. Y ahora sí, chicos, dicho esto, yo creo que ya un tiempo de preguntas y respuestas. Habrían muchísimas otras noticias que podría traer, dado que ha pasado un mes, pero pff, creo que tampoco es cuestión de saturar muchísimo. Ahora, todos los que tengáis cualquier tipo de pregunta o pff, duda, pues me lo hacéis llegar por los comentarios. Y os miro de contestar. Tanto si es de informática como si es de la nueva oficina. Eh, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Bueno, mmm, ya me entendéis. <laughs> que tenga que ver con hardware y demás. Eh, vamos a ver por aquí. A ver qué comentan. Con cuatro núcleos, ocho hilos, está bien para jugar. Yo creo que eh, a día de hoy los últimos juegos que han salido eh, que aprovechan mejor los núcleos. Eh, seis núcleos. Seis núcleos, a partir de ahí ya no se nota. A día de hoy, ¿eh? yo no quiero decir que dentro de un año pues los juegos puedan aprovechar 8, 16 núcleos. Pero a día de hoy, los últimos juegos que han salido, en 6 núcleos, ahí está. Entre un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, yo sería lo que escogería ideal para el gaming. A ver, vamos por aquí. <laughs> el juego Ark Survival. Arc es un problema porque Arc básicamente está tan mal optimizado, es decir, está tan tan mal optimizado que... que pues... Eh, no lo sé, no es problema de hardware físicamente, sino es que es problema del juego. Por cierto, chicos, eh, vale, veo, veo más preguntas, pero se me ha olvidado una cosa y es una cosa importante y nadie me lo está preguntando. ¿Por qué tengo estas cajas aquí apiladas? Y voy a pasar a la cámara, ahí está, y os lo voy a explicar así en cámara en un momentito muy rápido. Ya sabéis que durante toda la mudanza de la oficina no hemos podido hacer ningún sorteo, os prometí sorteos mensuales. Este mes, pues, van 17 días, no hemos sacado ningún sorteo. Y Roberto hizo una encuesta por Twitter. Y en esa encuesta, pues, casi todos los que contestasteis, dijisteis que queríais auriculares gaming. Pues bien, estos son los auriculares que tengo aquí, que he acabado la review y que las marcas me han regalado, o sea, directamente. Yo no los voy a utilizar, utilizo eh, mis audio técnica y tengo otros auriculares. Entonces, simplemente quiero que me contestéis antes de seguir con las preguntas y luego me las volvéis a repetir. Simplemente quiero que me digáis cuál de estos auriculares os gustaría que sortease, ¿vale? Yo os los muestro todos y vosotros me decís: este modelo y Roberto la apunta y el que gane, ahí está. Primero de todo, tenemos el Ozone Nuke Pro. Con fibra de carbono, desmontable, una tarjeta de sonido USB. La verdad es que aunque eran unos auriculares que están bastante bien, su relación calidad-precio está bastante bien, pues de cara al sonido, por su precio, pues medianamente bien. Cascos gaming del montón. La curiosidad es la tarjeta gráfica, que el clip es grande y puedes mutearte el micrófono y tal. El micrófono sí que está bastante bien en estos auriculares, ya digo, por su rango calidad-precio. Y aunque a mí en particular no me gustó mucho el sonido, pero son unos cascos que ya digo, en relación que haya precio, bastante bien. Siguientes que tengo y que bueno, podéis mirar, ¿eh? eh los Chrome Kendo. Estos auriculares son bastante más baratos, más sencillos. Eh, abusan muchísimo de los graves. Eh, en el sonido, en las reviews en el canal. El micrófono estaba bastante decente. Y bueno, pues de diadema simple, plástico y tal, más o menos como los otros, aunque los ozones son algo mejores. A ver, luego tengo unos auriculares que son raros, raros, raros de narices. Son los Efestus P1 RGB, pues los, todos son con sonido 7.1, que esto lo podéis desactivar, que no sirve para nada. Y estos auriculares los traje al canal como los primeros auriculares que he tenido con ventilación. Sí, sí, y tienen ventilación. Tienen unos agujeros, son de una forma muy rara, y por ahí ventilan los drivers. Realmente, por lo que valen, y el sonido que ofrecen, y la calidad del micrófono son bastante más caros de lo que nos ofrece y la ventilación pues tampoco se nota mucho pero ahí los tenéis por si os gusta vale vamos con el siguiente yo creo que estos son los que más merecen la pena a mi forma de ver son los Ozone Eco H30, también están por un rango de precio más o menos igual. Tenéis la review en el canal. Estos auriculares son cuerpo de plástico, diadema metálica, otra diadema por debajo. Los eh, drivers en sí, o sea, el sonido está bastante bien, el micrófono bastante bien. No son unos auriculares muy caros, pero la verdad es que, pues no sé, por su relación calidad-precio, creo que es de lo mejorcito que tenemos aquí y que yo creo que son los que en calidad de sonido más me gustaron por su relación calidad-precio. Y por último tenemos los BG Beaker, que yo no he traído review al canal, hay una review en la web, creo que al canal no lo he traído. Micrófono aceptable, sonido aceptable, cascos bastante baratos, eh, diadema de plástico y tal. Pues vosotros elegís, chicos, los que queráis de estos cinco auriculares. Lo ponéis por ahí, aunque yo sigo diciendo, para mí, para mí, como opción personal, yo elegiría. O entre los Nuke Pro, los Ozone o los Eco H30. Eh, los dos Ozone, ¿vale? Yo me quedaría los Eco H30, ¿vale? No sé, pero decid vosotros. Yo no voy a decir más. Decid vosotros lo que queráis. Y ahora que ya he dicho esto, mientras Roberto está poniendo ahí cosillas, yo vuelvo a pasar al directo. Y ahora sí, chicos. <laughs> Se ven bonito si tienen RGB. Vale, H30. Veo que casi todos... Los Sennheiser, no, hostia. Los H30, pues ya está, decidido. Pues eh, supongo que. No sé si mañana vendré a la oficina, que estoy liado con el tema de recuperar un coche. Bueno, una historia que ya os explicaré algún día que no tiene nada que ver aquí. No sé si tengo que ir mañana o no, a ver si puedo. Si no, mañana, pues eh, programo ya el sorteo para que salga. Y ahora dicho esto, chicos, ahora sí llega el momento. Vamos allá. Vamos a darle caña a preguntas y respuestas. Veo por aquí, Gregorio Rodríguez dice asaltador, tengo una placa base que se le han estropeado un condensador y me pone esto, condensador 6,3 voltios eh, 560 BG. Microfaradios, o sea, olvídate del BG. El BG debe ser por el fabricante. No consigo encontrar alguna solución. Eso, si no, eh, bueno, yo tengo un capacímetro que básicamente desueldas otro condensador que esté bien, lo conectas ahí, te dice la capacidad del, ca de, del condensador y buscas uno igual. Pero ya te digo yo, lo normal son los de 820, 560 y 1100 microfaradios. Entonces, yo creo que sería eso, Gregorio. Si no te ves capaz de solucionarlo. Eh, os recuerdo que ya en el Discord tenemos la sección de reparaciones. Gregorio, me la puedes enviar aquí a la oficina, la puedo reparar yo, saco un vídeo y te lo devuelvo. Eh, básicamente te costaría los portes y tal, que no sé cuánto es ni de dónde eres. Pero que ya digo, esto lo gestionamos a través de nuestro Discord, que Roberto os lo pondrá por aquí el link ahora en el chat para que podáis. Consulta, ¿el sorteo es nacional o internacional? Ariel, este sorteo va a ser nacional, pero dentro de poco tengo un sorteo internacional que dentro de poco nos van a enviar eh, un, una cosa muy interesante y que yo creo que a todos los amantes de la tecnología os va a encantar ese sorteo internacional. Cuando lleguemos a los 100k, ya os lo dije, a los 100.000 suscriptores, por si tenéis amigos y queréis recomendarles el canal y cosas de esas, eh, habrán mogollón de sorteos, algunos nacionales, otros internacionales y alguna que otra sorpresita guapa. Vamos allí. Zap, Zapicus Games dice: Hola, saltador. Mi R7700 no me deja subirlo a más de 3,7 aún subiendo voltajes. El PC se congela al pasar estrés test. Aunque sea respuesta genérica, ¿alguna sugerencia? Vale, lo que no me has puesto es qué placa base tienes, y eso sería lo interesante, ¿vale? Eh, mi Ryzen 5 2600 está a 4,1 GHz en el banco de trabajo con una placa base MSI. Sin embargo, con una placa base eh, Asus Extreme lo conseguí subir a 4,2. Entonces, mmm, también con las fases de alimentación de algunas placas es jodido. Eh, no hay mucho más que decir. Eh, Racing dice: Hardware ¿merece la pena comprar una 1080T para 1080p o 2K 144Hz con un presupuesto de.? Con un presupuesto de 1800-2000 euros, quiere decir en conjunto en todo el ordenador para jugar 2K 144 Hz con esos 2000 euros te llega y la 1080 Ti sería el equivalente a la 2070. Depende a de qué precio encuentres esa 1080 Ti o esa 2070. Eh, pero bueno, si no vas al ray tracing y tal y puedes encontrar la 1080 Ti de segunda mano, yo creo que es una buena opción. Gregorio Rodríguez dice, soy de Barcelona, solo eso, bueno, yo soy, esta oficina está en San Celoni, yo soy de Palautordera, pero perfecto, pues perfecto, ya sabes, entra en nuestro Discord, cuando lo, mira, Roberto ya lo ha puesto por el chat, y ahí en la sección de reparaciones, todos los que queráis que se os repare alguna cosa aquí, que yo pueda grabarlo en vídeo, lo vais dejando por ahí, y se os irá diciendo el apartado postal, cuando podéis enviarlo, para que nos lo podamos gestionar un poco. Eh, Javis Núñez Luxa dice: Prueba todos los auriculares. No, ya están probados. Hay las reviews en el canal y en la web de todos los auriculares. No hay problema por eso. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo aproximadamente salen los Ryzen 3000? Ya lo he dicho, en el tercer trimestre. No hay fecha específica. El mes que viene en la Computex se presentarán y seguramente un mes después, mes y medio, pues será cuando ya salgan. Ana Gugó dice: Saltador, quiero una tarjeta gráfica decente, que no sea demasiado cara para ir tirando hasta que ahorre para un RTX. ¿Cuál crees que es la mejor opción? Ana Gugó, depende de a qué resolución quieras jugar y a qué tipo de juegos. Por ejemplo, si lo que quieres es Full HD de momento y, y no vas a tirar juegos en Ultra, en Coolmod tienen las eh, Asus estas que provienen de la minería, las RX 470 a 89 pavos, que me parece. Mmm, la mejor opción de calidad compra ¿que quieres algo más sencillito? pues más sencillito si no pues yo ya me iría a las RX 580 y de ahí ya pegaría el salto hacia las envidia pero si lo que quieres es algo así sencillito que puedas luego revenderte recuperando un buen precio, porque si la compras a 89 está muy bien de precio y seguramente segunda mano la puedas vender a 50, 60 euros dentro de 2, 3, 4, 5 meses, pues yo creo que esa, esa tarjeta gráfica es, es lo mejorcito que encontramos a día de hoy. Relación calidad-precio. Digo que tiene sus inconvenientes, ¿vale? Míratelo porque no tiene todas las salidas de vídeo con una tarjeta gráfica normal, pero eh, también es bastante interesante. Por cierto. Me van a enviar los chicos de culmota alguna de esas tarjetas gráficas y van a venir algunos vídeos interesantes sobre ellas. Gregorio Rodríguez dice, Sanceloni está al lado de donde vivo. Por Dios, ¿dónde vives, Gregorio? <laughs> ¿Dónde vives? Marco Polo, Marco Polo, dice asaltador, me iban a... <laughs> Marco Polo, hostia, me decían a mí Marco Polo de pequeño. Eh, asaltador, me iba a montar un PC con el Ryzen 7 2700X, pero paré el proyecto por la salida Ryzen 3000. ¿Para cuándo salen? Ya lo he dicho, seguramente agosto, septiembre. Que no puedo más, estoy a tope con el proyecto y desesperado. Para el tiempo que queda, que es un mes hasta la presentación, yo, yo me esperaría si puedes, básicamente, porque estos Ryzen 2000 también van a bajar de precio y ya están bajando. Pero a la que salgan los Ryzen 3000 bajarán de precio. Entonces ya puedes decidirte si una o otra. La 1080T corresponde a la 2080, creo. No, corresponde a una 2070 en, en rendimiento. Rendimiento, ¿eh? Básicamente, porque con el shooter de los últimos drivers y tal han subido un poco la storing. Sí, que es cierto que en todos los juegos antiguos, pues quizás necesitaríais una 2080 para compensar, pero ya digo yo que equivale a una 2070. Eh, bro, el perro dice: Hola, he instalado una pantalla secundaria de esas de Raspberry y va conectada por USB y HDMI a la placa base <laughs> si está, conecta, si está conectada a los monitores. Bueno, puedes conectarle el HDMI a la placa base y utilizar la gráfica integrada de tu procesador, o puedes utilizar un HDMI de la misma tarjeta gráfica de salida. Pero no, no hay pregunta, pero bueno. <laughs> eh, eh, no se apaga, dice. No se apagan. No, no, es que no entiendo, no entiendo si me queréis decir algo. Eh, Víctor Soto dice, pero bueno, ha saltado la vuelta de vida. Soy feliz otra vez. Sí, la verdad es que aún no he acabado con las mudanzas y toda la oficina bien ordenada. Tengo muchísimo trabajo encima. Ya sabéis que yo no, no me dedico al tema de YouTube y entre una cosa y otra pf, voy muy retrasado. Tengo muchísimas reviews pendientes. Quiero empezar a volver a hacer más vídeos que no sean review, pero primero tengo que sacar todas las reviews. e incluso Roberto tuvo que bajarse aquí en lo que iban a ser dos días, acabaron siendo cuatro haciendo mudanzas y aún no he acabado. O sea Apoteósico, pero bueno, ya estamos aquí y los directos, pues en principio cada viernes eh, de 6 a 8 uf, o de 7 a 9, no lo sé. Hoy lo he puesto de 6 a 8 porque un poco más pronto, pero cuando esté en el otro cuarto, que no habrá tanto ruido de coches, es que ahora empezarán a pasar coches y se escuchará muchísimo. A lo mejor los pongo ya de, de 7 a 9. Auto dice IO recomendada para un 8700K. Eh, a mí la que más me gusta es la Corsair H115 en su versión de 2 unidades porque tiene ventiladores de 14. Si te quieres, luego ya una refrigeración de tres unidades de radiador, mi preferida, que la sigo montando en mi otro ordenador, es eh, la Antec eh, Mercury 360, que viene con un sistema de autogestión de la bomba y tal, que es tan chapó. Eso sí, ambas tienen un problema y es que rellenarlas, hacerles un mantenimiento, no es sencillo. Si luego quieres una que cuesta mucho de encontrar, al menos en España, muy buena y muy fácil de hacer el mantenimiento, son las Rigintec Triton. Pero por desgracia parece que están como descatalogadas o algo así. Eh, veo que Gregorio no me ha contestado de dónde es. O Sanzón está al lado donde vivo, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Eh, vamos a ver, a ver. Venom 1975 Gamer dice, buenas asaltador. Me quiero cambiar un I5-3470 por un I7-3770 por ser una actualización económica. Correcto, solo tienes que cambiar el procesador y ya está. Es buen cambio. Notaré la diferencia en videojuegos. Tengo una GTX 1060. Notarás más la diferencia si en lugar de ese 3770 que yo lo tuve, yo tuve el K. Eh, si puedes, cogerte el K que le puedes subir un poco la frecuencia y ahí ya sí que eh, ganas un poco haciéndole un overclock sencillo, ¿vale? No hace falta que sea un overclock extremo. Entonces, si puede ser, yo me iría a por el 3770K. Eh. Ariel Balinde dice, gente apoyen el canal con un like, que no cuesta nada y ayuda mucho a esta buena gente. Ahí está, ya sabéis chicos, que una buena forma de apoyar el canal y el directo es con un like, que no cuesta mucho y que eso pues nos da vida para eh, pues poder seguir haciendo vídeos y demás. Eh, vamos allá con otra pregunta. Paul M174 dice, ¿por qué las gráficas de Zotac están tan baratas? Bueno, Zotac es un ensamblador que no es eh, malo, pero tampoco es bueno. Tengo dos tarjetas gráficas de Zotac, las dos son mías, una 1060 y una 1070. Y las dos tienen el mismo problema. Los ventiladores palman bastante rápido. Es decir, es una ensambladora muy sencilla con un que saca un producto muy económico. Entonces, si ya un producto económico en momentos como ahora, que están cayendo las tarjetas gráficas, le bajas el precio, obtienes esto: que las Totac salen bastante, bastante baratas. Eh. Luquillo96 dice, ¿me puedes recomendar un gabinete con buen flujo de aire para un AT, para una ATX, para un equipo ATX? Depende del presupuesto que tengas. En el presupuesto que subí el jueves, ayer, hay una caja súper barata. Si quieres una caja un poco más compleja, yo me iría a por las Cooler Master de rejilla frontal. Chapo esas cajas. Pero eso sí, son bastante más caras. Creo que van a 115. Y esta semana voy a sacar un... un una caja con unos ventiladores y tal de una marca que nos los ha enviado y que esa caja es chapo porque es full metal, súper bien ventilada. Eso sí, tiene un precio de 185 euros, creo recordar, y es un poco cara. <laughs> Roberto ha intentado tirarme muchas cosas, solo pudo tirar cajas vacías, pero bueno, eh, las cajas a partir de ahora, o sea, aquí tengo que tener ya mucho más <laughs> controlado todo eso. Eh, J. Osuna dice... Creo que se te dice, ah, pues Montornes del Vallés. Hostia, cerca de Momelo, claro que conozco Montornés, Henkel, por Dios, sí... <laughs> conozco, conozco Montornes del Vallés. Eh, al lado no está, 20 minutos de coche. Vale, lo que decía, J. Osuna dice, ¿sabes alguna alternativa para el simulador de Android Studio para AMD? Pues no, no. Eh, la verdad es que no conozco ninguna alternativa. Marco 1022 dice, hola, ¿crees que una Vega 56 a 354 dólares merece la pena? Espera, 354 dólares al cambio serían unos 300 euros. Vega 56, 300 euros. Sí, me parece muy buena opción. No sé exactamente dónde la vas a comprar y si 354, como me la has puesto en dólares, no sé si en tu país eso es buen precio o no. En España sería muy buen precio. HD dice: ¿Puedo enviar un vídeo e imagen de mi setup? Lo monté hace dos semanas y creo que está guay mirarlo. Mira, Dalex, si subes el vídeo a tu canal de YouTube y me pasas el link a mí, arroba SaltadorMars por Twitter, te prometo que yo lo veo y, y te pongo un comentario y tal. Y si me gusta, pues te doy like, retweet y, y lo que quieras. O sea, Dalex, no hay problema por eso, pero me, me gustaría. Me, o sea. Envíamelo, que quiero ver, a ver, más dejo que la intriga, a ver qué tal te ha quedado. Por cierto, como veis en la oficina nueva, no hay RGB. No hay RGB. Me ha venido ahora la cabeza pensando en setups y tal. No he puesto todavía tiras LEDs ni nada. No sé si las pondré. Creo que al final me quedaré así, sin tiras LEDs y adiós al RGB ya tan masivo. Aunque para los vídeos queda bonito. Es que para los vídeos queda bonito. Bueno, da igual. Orlando Betetaiza Salta bt sí. Asaltador, quiero comprarme el Ryzen 3, 3300. ¿Crees que apenas salga, sea buena idea comprarme, apenas sale o me espero mejor, eh, que mejore la arquitectura? Yo me esperaría las reviews de los medios y de los canales de YouTube, ¿vale? Porque de lo que digan AMD, Intel, Nvidia o cualquier empresa, ya sabemos que normalmente todo es mucho marketing y luego habrá que ver. El Ryzen eh, 3 2200, ya sabéis que yo tengo uno que le hice delete y todo, y funciona a las mil maravillas, pero su tarjeta gráfica integrada se queda algo corta. Pues esperemos a ver qué tal sale ese 3 3300 y si esa nueva tarjeta gráfica sale algo mejor. Si sale algo mejor yo creo que será una buena apu. Julio Stein dice, saludos, soy Julio desde El Salvador. Muy buenas, por favor contesta mi pregunta. ¿Cuál GPU es mejor para Full HD en relación precio-rendimiento? Eh, ¿1660 Ti o GTX 1080? ¿O me recomendarías otra? A ver, tienes también la opción de las AMD, ¿vale? Las RX eh, 480, 580 son también muy buena opción. O las 1060 de 6 GB antiguas. Ahora bien, si tú me estás diciendo entre la 1660 Ti o la 1080 para Full HD... Yo creo que con la 1660 Ti te sobra. Pero eh, rinde un poco más la 1080 antigua. Si la puedes sacar a buen precio, yo me iría a la 1080, ¿vale? Aunque sea modelo anterior. Eh, MrTech dice, hardware sfera, ¿cómo funciona el comando de ICALCLS ICAL en Windows? ¿Cómo se utiliza en CMD y en carpetas? ¡Ostras! Eh, Mr. Tech, esto... <laughs> no te voy a contestar aquí el directo, que se vería un poco aburrido. Y aparte, pues con el micrófono aquí en medio tampoco tengo mucha agilidad al teclado. Pero si me lo pasas por Twitter, Mr. Tech, miro de hacerte una mini guía rápida o en la web y, y así, pues, eh, tienes también alguna referencia en imagen, ¿vale? Contacta por pues, arroba, arroba Saltadormars en Twitter y me haces la misma pregunta y te lo miro y o te grabo un mini vídeo en oculto y tal, o te doy alguna explicación sencilla. Rey Santos ARK dice: Para trabajo gráfico de arquitectura con un presupuesto para gráfica de 600 dólares, ¿consideras que es buena inversión la RTX 2070 Extreme para trabajo gráfico de arquitectura? Hmm. Sí, supongo que por ese rango de precio, por ese rango de precio que me pones, esos 600 dólares, tu mejor opción es la RTX 2070. Básicamente en arquitectura lo que vas a tirar muchísimo es de VRAM. A más VRAM tenga la tarjeta gráfica, mejor te va a ir y luego también necesitas bastante RAM en el equipo. Pero por esos 600 dólares, yo creo que sí. Eh, yo creo que es eh, la mejor opción. Yo creo que sí, sí. No, no hay mucho más. Podrías mirarte también la Radeon 7, dependiendo del precio, porque es más cara. Pero la Radeon 7 es una tarjeta gráfica del sector profesional, adaptada al gaming, que sacó hace no mucho AMD, y que eh, de cara a, al diseño lo utiliza, bueno, diseño, arquitectura, modelado 3D, lo utilizan algunas personas que conozco que se dedican a este mundo, hacen modelados 3D para videojuegos. Y, y les, les está dando también muy buen resultado. O sea que la Radeon 7 también podría ser una alternativa. MR Goldivan HD YouTube dice: ¿Cómo flashear una RX470? <coughs> pronto, pronto en vídeo. Lo he dicho antes, pero ya me has destapado una de mis cosas. Pronto en vídeo. Eh, así tenéis un vídeo de cómo hacerlo paso a paso sin perderos. Eh. Jean-Pierre Peña Torres dice: Asaltador, soy de Perú. ¿Crees que sería muy riesgoso comprar hardware desde Amazon, Estados Unidos? ¿Habrán altas probabilidades de que llegue el hardware en mal estado y, y luego tenga problemas con la garantía? Mira, desconozco cómo funciona el tema en Perú. Eh, lo que sí que te puedo decir: el problema no es los envíos. Amazon normalmente envía todos los paquetes muy bien. El problema es la aduana. Al menos en España, no sé si en tu país ocurre igual, pero aquí en España, por ejemplo, si compramos eh, productos electrónicos a China, si superan un valor de 40 euros, directamente tienen que pasar por aduana y la tasa de aduana son 210 euros. Entonces, claro, mmm, yo no sé en Perú, ¿vale? Lo, lo siento mucho, pero lo desconozco, pero en España sí que hay, sí que hay ese problema. Eh, Diego sub, dice: Has mudado la mosca del canal, o sea, la, la mascota del canal, la mosca RGB. Bueno, aquí no hay moscas, aparte está cerrado todo el día y tal. Y <laughs> espero espero que no, porque en verano es horroroso. <laughs> es horroroso la, la, la de moscas que hay por la zona. Vivo muy cerca de la montaña y aparte de que ahora estoy en el centro de un pueblo, es decir, ahora estoy en el centro de Celoni, pero yo donde vivo es más alejado y hay caminos de tierra y tal, pero bueno. Eh, Jerry Metal dice: Saltador, buenas tardes. Tuve un problema con unos monitores ben de 34 pulgadas y inercio. Me producían parpadeos por culpa del cable DisplayPort. ¿Me podrías recomendar un cable DisplayPort que sea muy bueno? Mira, yo utilizo mis monitores ben cables de 3 metros y los compré en Amazon. Y, y la verdad es que bastante contento. No tengo problema de flickering. Y me costaron unos 9 euros. Eran eh, la opción de Amazon. Eh, Jerry, si me lo preguntas también luego más tarde o por Twitter, te, te busco. Oh, espérate, a ver si te lo puedo encontrar. Espérate, espérate. Mira, te, te lo voy a poner aquí en el chat, aunque esto es un poco feo. Pero... Eh, cable, espérate, voy a buscar en mis pedidos de Amazon. En mis pedidos de Amazon, porque hace mucho tiempo que los encontré. Mira, Amazon Basics. Y eh, yo me compré este cable. Este cable de aquí, pues me compré tres, básicamente son de tres metros para poder tener el ordenador separado. Es el link que te acabo de poner en el chat y, y a mí me han salido buenos, ¿vale? Están, yo qué sé, bastante bien en relación calidad-precio. Sí, hay cables más caros, pero también es eso. Eh, un cable más barato, pues tiene pérdidas, produce flickering. Prueba con este cable, no lo sé porque tú me hablas de monitores 100 hercios y Yo trabajo a 60, ¿vale? Si no, te tendrías que ir ya a uf, algún cable, algo más caro. Te lo podría mirar, te lo podría mirar porque tengo acceso a datos que eh, de, de, de empresas con las que trabajo, de mayoristas y tal, para ver qué cable puede funcionar bien. Pero bueno, mira a ver si ese es el que tiene, si no, pues eh, me lo dices y, y lo miramos de solucionar. Ernesto García dice: Saltador. ¿Le haría mucho cuello de botella una RTX 2071 I7-2600, no-K. No K. No, 2600, I7-2600? Pues. Eh, no, realmente no vas a tener mucho, mucho cuello de botella. Esa, esa gráfica no te va a producir mucho cuello de botella. Sí que es cierto que no es el procesador más ideal, pero. Va, vas a aguantarlo bastante bien. ¿Qué vas a perder? 6, 7 FPS. De, entra dentro de lo razonable. Eh. Jerry Metal, ¿ya probaste con otro cable DisplayPort? ¿Estás seguro de que es tu cable? Es raro que estos cables fallen. Suele ser. Eh... Bueno, al Thunder he visto. O sea, en, en DisplayPort suele ser menos acuciante que en HDMI. Pero. Eh, hace un tiempo. Eh, un... Una persona hizo un vídeo que luego me bloqueó, me bloqueó en Twitter en todos lados, otro youtuber, y hizo un vídeo hablando de HDMI DisplayPort. Y yo le dije, oye, te estás equivocando, HDMI no es mejor que DisplayPort simplemente por la pérdida de señal y porque DisplayPort soporta cada puerto, tres monitores y soporta envío de datos. Bueno, me gané un fantástico blog porque dijo que yo no tenía ni puta idea de lo que hablaba. Eh, la verdad es que los cables HDMI, si os fijáis... Eh, pasar de un metro y medio ya es una locura. En DisplayPort tenemos cables de hasta 10 metros, sin pérdida. Otra cosa es lo que hablamos: en cuanto a 100 hercios, que ya no son 60, pues necesitas un cable con blindado interior, es decir, apantallado interiormente, para que pueda soportar esas tasas de eh, refresco y esas tasas de envío de datos. Vamos por aquí, estos problemas se dan con la misma gráfica. Eh, no, ya he contestado que gráficas diferentes, ¿no? A ver, por aquí Salvador dice, muy buenas, una pregunta. ¿Merece la pena esperar una bajada de precio para comprar un Intel teniendo en cuenta las recientes vulnerabilidades y los próximos Ryzen 3000? Sí. <laughs> sí, si es a corto plazo, Salvador, mes, mes y medio, dos meses, sí. Si ya me dices... A largo plazo no, porque Intel va a sacar procesadores nuevos sí o sí. O sea, yo creo que en esta Computex vamos a ver productos nuevos de AMD, tanto en procesadores como en gráficas, pero yo no descarto que en la misma Computex eh, Intel vaya a presentar sus procesadores 10 nanómetros. ¿eh? No lo descarto, porque actualmente Intel tiene problemas muy serios, está haciendo las cosas muy mal eh, con respecto a los procesadores que tiene actualmente en el mercado y o hace algo o AMD se le va a empezar a comer el mercado o sea que sí o sí yo creo que Intel tiene que mover ficha y a corto plazo Javi eh, Javis Núñez Luxna dice podrías hacer un vídeo técnico sobre la pérdida de información en cables largos Mira, tengo bastantes vídeos pendientes y el siguiente que iba a hacer sobre electrónica era hablando sobre la resistencia y la resistividad básicamente explicando qué es una resistencia y qué hace en electrónica pues eh, eso que he dicho resistividad y resistencia es lo mismo que ocurre con los cables, aparte que sufren de un efecto electromagnético por el efecto Joule, pero bueno, eso, eso es otro tema. Pero básicamente todos los cables, dependiendo del grosor del cable, del diámetro del cable, del material del que está hecho, ofrecen una resistencia. Esa resistencia, eh, en algunos casos, como en los cables eh, que funcionan a alta frecuencia, como un display port, pues eh, puede tener esto pérdidas eh, significativas pero puedo hacer un vídeo al respecto más técnico y explicarlo con la pizarra y que y enseñaros pues por ejemplo patrones de onda y cosas así de cómo, cómo hay la pérdida j1 dice se podría instalar Android o Chrome en una laptop compacta uh, se podría instalar Android o Chrome pues no lo sé no lo sé o sea compatibilidad entre procesadores y, y supongo que Android es que no lo sé Mr. Tech dice Harvard, según tu experiencia, ¿crees que es mejor uh, para un data center, Sus Enterprise o Windows Server? Muy buena pregunta, Mr. Tech. A ver, <laughs> según mi experiencia, no hay un sistema operativo mejor. Hay un sistema operativo mejor para X. Eh, servidores a ver si me explico si tú quieres montar un servidor de datos pues a lo mejor lo que mejor se adapta a ti es SUSE si la mayoría del data center ya está en Linux pues seguramente Linux es una buena opción pero todos los data centers tienen servidores en ambos sistemas operativos. Eh, ¿Por qué? Porque en Windows también puedes encontrar cosas muy interesantes en los servidores. Eh, entonces, claro, no es que haya uno mejor que otro. Es que eh, dependiendo de qué quieras hacer con los servidores, eh, una solución se va a adaptar mejor que otra. Te lo digo porque básicamente yo cuando trabajaba en el data center teníamos eh, como 16 sistemas operativos diferentes en todo el data center dependiendo de los clientes, de qué utilizaban, de qué no. Entonces pues es eso. Eh, para un data center no es un sistema operativo solo se utilizan bastantes, vale. Eh, <laughs> te lo querría explicar un poco más largo y técnicamente, pero eh, sería, sería muy pesado el directo. Pero si quieres, pues un día, pues por Discord lo podemos hablar y te lo explico más tranquilamente y demás. Por cierto, vuelvo a insistir con lo de Discord, pero también me tenéis por ahí por si me queréis preguntar alguna cosa. O ha habido algún usuario que incluso me ha pedido permiso, me ha llamado por Discord y le he contestado o si sea, estoy aquí en el PC y sin ningún problema, ¿sabes? O sea, <laughs> no hay problema por eso. Sigo pensando lo mismo, soy una persona normal, no... Hace poco me pasó otra vez una de esas cosas curiosas de alguien diciéndome, oh, asaltador. Lo sigo viendo un poco agresivo para mí, pero bueno, <laughs> sigo diciendo lo mismo: 50, 80 mil suscriptores, se agradece muchísimo. Sois mucha gente la que está ahí detrás, pero eh, sigo siendo una persona normal. A mí el número de suscriptores no me va a afectar. Entonces, esas cosas, al contrario que otros youtubers, yo sí que lo tengo. Que pues podéis hablar conmigo, que no hay mucho problema. Me lo preguntáis, eso sí, no me llaméis directamente y ya está. Eh. Joaquín Corby dice: ¿Te interesaría una R7950? Hostia, tuve una de esas. Para devolverla a la vida, pues Joaquín, molaría, molaría probar a ver si la puedo devolver a la vida. Tengo bastantes cosas en reparación. Discord, sección reparaciones. Ahí hablas con Roberto, lo cuadráis. Y, y más o menos, pues si me puedes dar también un poco de información de qué le pasa, que no, pues ya agradecidísimo. Digo, porque ahora mismo tengo varias placas base pendientes de reparación, varias tarjetas gráficas, y sigo esperando los malditos MOSFETs que me lleguen de China, porque casi siempre es fallo de MOSFETs y cositas así. Eh... JD Plus dice, tengo un problema con mi PC que compré, cada vez que prendo se desconfigura XMP de la BIOS. Ya probé cambiando la pila y sigue así. Tengo que estar configurando cada vez que entro para que la RAM corra. Mm, esto lo he visto en procesadores Ryzen. Me suele pasar con algún procesador Ryzen. No me suele pasar tanto en, en, en Intel. Claro, dices perfil XMP, entiendo que es Intel. Si no habrías dicho AMP. Pero eh, si me lo puedes dejar más claro, pues sería genial. Sería genial porque así pues más o menos eh, veo qué es, eh, si AMD o Intel, y así te puedo guiar mejor. Eh, voy a bajar un... Lo siento si no os puedo contestar a todos, ya sabéis, volvéis a hacer la pregunta sin insistir mucho, ¿vale? Y, y a la que la lea y tal, pues os voy contestando. Eh... Mira, también aquí la respuesta esa está, está buena, sí, sí, en, en tema de datacenter, o sea, es que no hay un sistema mejor que otro. Dano Guki dice, hola, buenas tardes, hay una página donde puedes mirar cuellos de botella, se llama eh, Bottleneck Check Calculator o algo así, ¿la conoces? Sí, la saqué en un vídeo y es más o menos fiable, sí, es muy orientativa pero es más o menos fiable, hay en algunos... Eh, Mix de procesador y tarjeta gráfica Que falla, pero claro Yo tampoco conozco la metodología que han Utilizado ellos para hacer las pruebas Pero por lo general acierta bastante Está bastante acertado y como referencia Nos sirve JOSUNA dice, ¿Cuál es la arquitectura Del servidor que estás montando? O oh, 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 No, no, no sé, qué. <laughs> no sé No sé a qué te refieres con eso eh, la mejor J y te, te, te digo lo que, lo que estoy montando para la oficina y tal. O sea, no, no hay problema por eso. Eh... Mira, Roberto. <laughs> Eres dios asaltador. No, 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 no soy dios para nada. Eh. Francisco Javier dice, ¿qué pasa si mi PC se apaga de repente? ¿Es problema de hardware? Puede ser problema de temperatura. Eh, la mayoría de placas base incorporan un sistema de protección por temperatura. Si hace mucho que no le haces un mantenimiento a tu PC, a lo mejor se calienta y cuando se calienta, pues eh, puede ser que se caliente el procesador y se apaga para ahorrar datos. O sea, para ahorrar datos. Dios, para evitar que el procesador sufra daño. O puede ser también que a lo mejor la fuente de alimentación esté cascada, se caliente y salte. Eh, puede ser que la placa base esté tocada. O sea, no sé, yo lo primero que haría en ese caso, siempre. Lo primero que suelo hacer cuando me tengan un equipo para reparar, pues es probarlo y suelo sacarme el administrador de tareas y cualquier utilidad tipo hardware, monitor y demás para ver las temperaturas. Coges el FurMark, le pasas un stress test a la gráfica y uno al procesador y miras si las temperaturas son correctas o no y si se apaga. Y si se apaga de golpe, pues a descarte. Lo primero que descartaría es la fuente de alimentación. Eh, te he enviado un tweet con el vídeo y imagen. Eh, mi cuenta es igual que el usuario de YouTube. Dalex, luego, luego me lo, le echo un vistazo. Eh, Javis Núñez Luxna dice, Satador, ¿sigues minando... Hatoshis <laughs> o dejaste la minería. Mira, eh, la, la gente luego se me va a echar encima, pero si me preguntáis si sigo minando, la respuesta es esta: sigo minando, sigo minando y yo he minado todos estos meses a pérdidas. Y ahora con la subida pues se ha recuperado ese dinero. Eh, al margen de que mucha gente no esté a favor de la minería, yo sigo creyendo que Bitcoin llegó para quedarse y yo confío mucho en esa tecnología. Me gusta la tecnología del blockchain y de Bitcoin y por eso sigo apostando por las criptomonedas. Ya sé que muchos eh, se desuscribieron pero cientos o varios miles de personas cuando subí los vídeos de minería y todos los canales decían que sí si putos mineros que sí si malditos mineros que sí si bla 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 y yo cogí y yo directamente pues dije las cosas como son yo sigo apostando por por esa tecnología y sigo mirando y sigo trabajando con diferentes cores de diferentes criptomonedas. Eh... Ah, vale, vale, vale. La arquitectura del servidor. Lo, lo monté con un Xeon. Eh, 5000. Un ETRE. Eh, hostia, no, no me acuerdo ahora el Xeon exactamente. Es que está apagado. Lo tengo que volver a montar esta semana. Pero plataforma X299. Eh, 64 GB de RAM, SSDs. Y lo tengo en Windows. Pero es porque es para un uso específico de una cosa que veréis pronto. Y, y necesitaba. Sí o sí que fueran Windows, porque lo probé con Linux y no me funcionaba, y entonces tuve que tirar. En cuanto a qué es, lo sabréis próximamente en un vídeo, no, no puedo ir revelándolo, pero yo digo que os va a gustar la idea. Free Killer dice: ¿Realmente se utiliza toda la velocidad de las memorias M2 NMV? En Estoy entre una común y una NMV para un notebook. Sí, o sea, eh, eh, NMV, Non-Volatil Memory Express, como su nombre indica, funciona bajo puerto PCI Express y actualmente las memorias son tan rápidas que son capaces de utilizar los cuatro canales eh, PCI Express, las hay de 2 y las hay eh, X2 como las Corsair, las hay eh, de 4 como las, eh, las Evo de Samsung y sí, son capaces de utilizar eh, casi casi el 100%, o sea, el 100% teóricamente es posible. Pero en la práctica no es posible por diferentes pérdidas de latencias y tal. Pero bueno, las NMVE directamente, los M2 NMVE, yo tengo uno funcionando a 3700x megabytes por segundo. Una locura. O sea, mi ordenador enciende de una manera increíble. Y lo que tengo en esa unidad pues, corre a una velocidad increíble. Eh... Y luego todos hicieron vídeos de minería. Asaltador, ¿cuáles son los servicios innecesarios de Windows 10? Pff, empezamos Alex por los juegos que te instala Windows 10, como el Crandy Crush Saga, que te lo puedes desinstalar, un montón de apps directamente de la Windows Store que te instala y que no sirven para nada. Y luego en cuanto a servicios, tienes la hostia y media de servicios, uy, perdón, tienes un montón de servicios inútiles que por defecto Windows 10 te, in te instala. Si queréis, si os parece bien, a ver si me contestáis a esto en el chat, queréis que eh, os haga un día un vídeo acerca de cómo hacer una versión reducida, reducida no, pero eh, eh, capada de Windows 10, por así decirlo, capada no, sino que es básica, en la cual lo que hacemos es una instalación de servicios básicos, eh, instalación automática de... De, de características de Windows básica y es el sistema operativo que utilizo yo, que básicamente es le quito toda la porquería innecesaria de servicios y características que Windows añade y que no sirven para nada. Por ejemplo, a día de hoy, ¿quién quiere tener el servicio de teléfonos y fax activo? Pues por defecto, Windows os instala ese servicio por si queréis utilizar vuestro escáner como fax o queréis enviar fax mediante Windows. Pues esto es una de las características de Windows que yo machaco literalmente. No lo quiero para nada porque yo ya no envío fax desde, vamos, no sé ni cuántos años hace. Así que si os interesa, es un vídeo de cómo optimizar Windows. Será un poco pesado, será un poco extraño, pero esto si lo hacéis nada más instalar vuestro Windows, ya os digo yo que os va a quedar un Windows chachi chachi rápido rápido. <laughs> Será un vídeo largo, ¿eh? Por eso, o sea, no os voy a decir Va a ser un vídeo de 5 minutos Porque son muchas cosas en las que hay que hacer Pero... pero vamos Se puede optimizar Windows 10 de una manera Que ni os lo... que ni os lo podéis creer Un Windows 10 básico Vale, perfecto, pues me lo apunto O sea, básicamente es lo que Lo que me preguntáis por aquí, ¿eh? Es eliminar servicios y características innecesarias Y cosas como, mira, Vamos a agregar y quitar programas eh, supongo que aplicaciones y características, por aquí lo tenéis, es una de las cosas. Eh, y luego tenéis las aplicaciones predeterminadas, ¿vale? Pero si os fijáis, cada vez que viene una maldita actualización de Windows, porque es que, es que encima te lo hacen con las actualizaciones, lo, lo, los perros de Microsoft. Eh, no sé si está ahora, pero se me instalaba Candy Crush Saga y tal. Si tú ahora mismo instalas Windows, se te instala por defecto, lo tenéis aquí, y los tienes que ir desinstalando. Pero depende de qué actualización viene, mirad, ¿veis? El solitario. Lo he desinstalado ocho veces. Pero ¿qué pasa? Cada vez que viene una actualización como el April Subdate o alguna cosa así, se te vuelve a instalar. O sea, en serio, ¿quién juega al solitario ya? Yo no. Yo, yo, es que yo no juego ya estos juegos. Pues esto es una parte, ¿no? Y tener un poco limpio todo lo que son los programas que utilizas. Como veis, tengo 800.000 cosas raras. Y luego te acosas en las aplicaciones predeterminadas que podemos elegir un poco. Y en características de Windows que. No sé, ahora. No lo veo. Eh, programas y características, y que activar o desactivar las características de Windows. Desde aquí podemos activar y desactivar ciertas características que son interesantes o no, y que muchas nos sirven. Cuando nos cargamos algunas de estas, nos cargamos sus subprocesos asignados, que básicamente pues son esos procesos que se ejecutan ahí y se, cuando enciende Windows y tal. Pero bueno, esto os es hago una guía completa de cómo optimizar Windows nivel Dios. Y, y os machaco con un vídeo de estos, a lo mejor de 30 minutos o así. <laughs> eh, Altander dice: Jerry Metal, si muchas veces es el diseño electrónico, por lo mismo dan este tipo de problemas. Sería probar algún otro monitor de las mismas características, pero otra marca. Hmm. Lo esperamos. Tendrás un estadio de espectadores. <laughs> disco SSD 240 GB de Patriot. Di disco SSD de Patriot. Sí, ¿por qué no? O sea, un SSD normal ya, ya han llegado al límite de los puertos SATA. Es decir, casi todos los SSDs, por malos que sean, ya, ya son capaces de, de saturar el puerto SATA. Eh, excepto, por ejemplo, uno que tengo por aquí, Blitzwolf, que me enviaron. Que es que. que, que, que sí, no he hecho la review porque te envían un SSD. Con la tecnología de los SSDs de hace tres años. Tipos de memorias eh, antiguas. Controlador de memoria antiguo. En lugar de utilizar a modo de cache un, un chip de DDR4, te lo envían con DDR2. Y dices, es que. No sé, o sea, funciona rápido, pero yo a eso no le doy mucha vida ni mucho rendimiento. Antonio López dice: Hola Marcos, tengo un problema con una interfaz Wi-Fi que no puedo poner en modo en modo monitor en el cali es un chip real? algún consejo mm, tengo un problema con una interfaz wifi que no puedo poner en modo monitor en cali vale eh, a lo mejor en cali no soporta tu chip o sea es que no lo sé tendría que mirarlo esto de, de memoria es imposible que me acuerde y si no, yo una de las soluciones que hago es compilarme yo mismo un driver. Pero eso puede ser complicado. Entonces, eh, no lo sé, Antonio, mirártelo ahora es, es complejo, pero bueno, podemos mirar de buscar. A ver, Cali eh, eh, y el chip es R8188UE. El 88 estoy seguro que sí, pero el UE... Eh, Ah, mira, si lo tenemos aquí, incluso en, lo, en los mismos foros de Cali. Ah, mira, pues aquí tienes una solución. O sea, no sé si la habrás probado. Te paso. ¿Dónde lo he abierto? Aquí. Te paso el link por, por el chat y me lo dices. Y si no, pues eso ya tendría que mirarlo con un poco más de tiempo. ¿Qué opinas de Windows 10 Enterprise LTSC? Eh, que no es necesario para ningún usuario particular, está más orientado a gente que necesita eh, estaciones de trabajo eh, o works stations y que suele estar en redes informáticas muy grandes bajo Windows, ¿vale? Por lo demás, no, no necesitas eh, Windows 10 Enterprise, es que no, no, ofrece, no ofrece nada. Por ejemplo, eh, claro, en el Data Center trabajábamos mucho con Windows 10, Windows 7. En Windows 10 también existía una versión Enterprise y existía una versión Embedded. En los laboratorios de desarrollo utilizábamos Windows 10 Embedded Edition. Básicamente es, eh, te envían un software que es un constructor de Windows a base de, base de datos y te construyes Windows a medida. Pues. Eh, eso. Eso. <laughs> Espero que no se te ocurra desactivar Defender. No, Defender siempre activo, por Dios. Defender siempre activo, no es. Eh, el, el, el antivirus de Windows, eh, de Windows 10, es. Vamos, genial. Genial, se ha cargado el mercado de los antivirus. Otra cosa es que no detecta los malwares si y tienes que coger un, un anti-malware, pero bueno, eso ya lo podríamos discutir en otro momento. Asaltador, espero vídeo de Windows Azure, por favor. Hostia, perdón, Alex. Sí, lo tengo en lista, ¿eh? Lo tengo, lo tengo en lista de, de, de prioritario. O sea, lo acabo de mirar, lo tengo en lista de prioritario. Ese Windows ya existe, se llama LTSB. <risa> vale, <laughs> Mr. Tech, correcto. Correcto y no correcto. Eso ya es una versión de, de del, del sistema operativo. Que es eh, más reducida y tal. Pero eh, ahí está. Que, que tiene. ¿Cómo te diría yo? Tiene ciertas cosas que no me gustan a mí las versiones eh, LTSB. ¿Vale? Hay ciertas cosas que no me gustan de esas versiones. Un día lo toco el tema, un día lo toco en profundidad. Veo de Mr. Tech, o sea, eh, parece que me, me da la sensación, eh, De que eres eh, compañero de, de, de profesión y tal. Eh, Humberto Valencia Toxi dice: Una caja y tarjeta para discos SAS. SAS. La caja ya la he dicho muchas veces. La Antec. Eh, 1200. No, pero yo busco el, el modelo anterior. Es que no sé si era... O oh, oh, 1900. Había un modelo antiguo de la Santec o... Oh, oh. 900... No. 1900... 19, oh. Con el micrófono en medio. Esta, esta caja. La 1900 es lo mejor que os podéis echar a la cara para montar servidores de almacenamiento. Mirad, mirad todas esas bahías, todo bien refrigerado. Mirad cuántos discos duros podéis añadir. Si la encontráis, son difíciles de encontrar. Aunque mirad, veo que empecé componentes, aún la tienen: 129 pavos. Mira, pues mira que yo estuve buscando y me costó porque está ya descatalogada. 129 euros es la mejor caja que os podéis echar en la cara para montar servidores Nas y demás. En cuanto a discos SAS, mmm, y tarjeta para discos SAS supongo que en tarjeta te refieres controladora. Eso ya no va a ser tan barato. Eh, yo me iría una Realtek, ¿vale? Eh, son dentro de lo que cabe. Eh, pues calidad eh, precio está bastante bien, eh, vale. Pero en el tema de las controladoras SAS hay un problema. Realtek, eh, Realtek, sí 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 Aquí la extremos, aquí las tenemos. Eh, No, estas es de red, estas es de red, esta no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita Realtek? Bueno, hay una Realtek con un chip bastante genérico que se usa bastante. No me acuerdo que vale unos 90 euros, que suele ser recomendable. No es la que tenga mayor caché del mercado, no es la que me te va a dar mejor velocidad de lectura ni de escritura, pero su relación calidad-precio está bastante bien. Luego ya lo que quieras. He visto controladoras y he tenido controladoras en la mano de hasta 2 y tres mil euros, vale. Eh, por ejemplo. Si buscamos en cuanto a controladoras, tenemos un montón de marcas. Eh, y vamos a buscar una, por ejemplo, la última que, que monté yo era una HP. Que no sé si la encontraremos. Que no sé si la encontraremos, pero es que valía como 3.800 euros la controladora. Eso sí, era enorme. Y, y bueno, mira, las tienes de segunda mano. Pues mira, a lo mejor una buena opción sería una de estas. O sea, con bastante RAM detrás, etcétera. Esto ya depende, es que depende del servidor, de lo que te quieras gastar, de lo que quieras o no de velocidad. ¿Veis lo que os decía el sol? Se han ido las nubes y ha llegado. Eh, ha llegado la, 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 la locura de la iluminación. Por eso me cambiaré la otra. Mr. Tech dice Hardware Estudio Informática. Ay, ah, ay, ahí, ahí se, se se notaba, se notaba eso. Son preguntas muy específicas y raras. Carlos Gallardo dice: Buenas, asaltador. ¿Qué diferencia real ves entre el i5-8600K y el i7-8700K? ¿El número de núcleos? Joder, me ha puesto muy mal el micrófono, ¿eh? <laughs> muy mal el micrófono. O sea, yo, yo creo, ¿eh? Creo que lo único que veo ahí es. Eh... ¿Y por qué no me sale la página de Intel? Joder. ¿por qué no? Bueno, me da igual. Voy a la primera que pillo. Eh, yo creo que la única diferencia es eso. Uh, los núcleos. Creo, creo. Si no me equivoco. Eh. A ver si a lo mejor me estoy equivocando. Que a veces con tantos procesadores y tantas cosas... Bueno, vale, un poco más de caché, sí. Eh, vale, uno soporta Hyper-Threading y el otro no. Cierto. Cierto. Pues ahí lo, ahí lo tienes. Ya está. Es la única diferencia. Eh, es verdad. Son do los dos de seis núcleos, ¿ves? Patillazo mío <laughs> Lo siento, me estaba confundiendo Los dos son de seis núcleos Uno tiene hyper threading que en los juegos no se nota Y un poquito más de frecuencia La gran diferencia está, pues, eh, que uno tiene un poquito más de memoria caché mm, Ya está, o sea, no hay, no hay mucho más No hay mucho más que decir Para juegos, el, el i5 tiene suficiente Para un poco más de rendimiento, más tareas, el i7 <laughs> Muy buenas, Sephiroth eh, 1978. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por añadirte como miembro del canal. Eh... Francisco Javier dice: -fra, Le cambié la pasta térmica y se sigue calentando el procesador. Porque es, a lo mejor no has puesto el disipador bien. Sin ánimo de ofender, ¿vale? No lo digo de mala manera. Pero a veces eh, depende de qué disipador tengamos, que no me lo has puesto. Por ejemplo, hay algunos modelos que tienes que atornillarlos por los lados y no quedan completamente planos. Algunos modelos de disipador a veces tocan un poco las narices. Entonces, eso sería interesante también, saber el, el modelo de disipador. Porque normalmente si cambias la pasta térmica y no le has subido voltajes, frecuencias ni nada así, debería de bajar la temperatura. Eh, Red Phoenix dice: Hola, Saltador. Tengo un SSD RAID DR240 de Asus por PC y Express. Tengo varios SSDs y M2 más en el PC. Así que la, la gráfica trabaja a 8X. ¿Alguna manera de, conectarlos, de conectarlo por SATA, aunque pierda rendimiento? Vale, con el filtro antipo. Me, me tengo que mejorar esto porque. La, la virgen. A ver. Hola, Saltador. Tengo un SSD. Vale, el problema es que quieres poner el M.2 eh, a trabajar como si fuera un SATA. Sí, hay unos adaptadores eh, M.2 a, a SATA. M.2 a SATA. Porque eh, hay algunas pocas BIOS. Lo he visto muy poco, ¿vale? En algunas BIOS he visto la opción de el M.2. Que puedas activar o desactivar la compatibilidad PCI Express, pero lo he visto en dos placas con TAS que ni me acuerdo. Entonces, la única opción pasa por eh, coger un adaptador que vi una vez, que es un adaptador feísimo, que era esto: esto de aquí, que tú le pones aquí el M.2, da igual que sea eh, NMV, y directamente lo vas a sacar mediante un SATA. Es decir, ahí lo ha escapado y ahí te sale por SATA. Mira, está en PC Componentes. Ahí está, ya sabía yo que era muy feo, porque <laughs> es un poco feo este tipo de adaptadores. Pero bueno, esa es la solución. No, no, hay, no hay otra. Si tu BIOS no te lo soporta, no hay otra. Eh, gracias, Asaltador. Que estudiaste. Yo, yo soy ingeniero de sistemas superior. Estudié ingeniería eh, de sistemas microinformáticos. O ingeniería superior de sistemas microinformáticos. Eh, Ariel Balindi dice Asaltador, será mucho esto eh, cooler disipador chipset cobre thermal tape extreme speed uy cómo o está puesto de forma rara o o oh, wow me mola <laughs> me gusta mira pues Suficiente, suficiente, Ariel. Sí, 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 sí. Y aparte me gusta, ¿eh? Con, con los dos headpipes y los aletines por detrás. O sea, a ver si puedo ver. A ver si puedo ver más fotos. Ahí, mira, mira. Sí, debería ser suficiente. Esto es muchísimo mejor que los disipadores pasivos que te suelen poner que es solo de aluminio. Parece que es full cobre, por lo que estoy viendo. Abajo también es full cobre. Normalmente en los eh, disipadores de los chipsets, a no ser que vengan con un caleducto, con un headpipe, eh, normalmente son aluminio. Entonces, muchísimo mejor este de cobre. Sí, sí, yo creo que esto es más que suficiente para la gran mayoría de disipadores, Ariel. Vale, no sé si pasa algo raro o no, pero veo que el chat no se mueve. Sefirot dice, un placer asaltador, un pequeño aporte por todo ese conocimiento que nos das. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Eh, Gerard Castillo dice, quiero un I5-9000. No sé qué. ¿I5-9000? ¿O qué me ¿i5 nueve? Espera, no me suena, o sea. ¿I5 de la serie 9? 9000T será 9600K. Pero pero cuál de ellos? Claro, es que no, no me suena 9000, 9000 no me suena. 9000 no sé qué. Vale. ¿O qué me recomiendas refrigerarlo? Gerard Castillo, supongo que te refieres al 9600, o sea, es que supongo que te refieres a a, a este procesador. Supongo, pero es que no sé, o sea, que, que, que... ay 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 5.000 dólares. Espera. <laughs> Algo raro ha pasado ahí. Algo raro ha pasado ahí. ¿Cómo que 5.000 dólares? No? Ah, vale, porque es de, es de otro país. Hostia, qué susto. <laughs> Lo que tenemos aquí, 250. Eh, ¿Qué te recomiendo para refrigerarlo? Pff, tienes bastantes opciones en el mercado. Eh, tienes el Hyper 212. El. Ahí. Eh, el 212 Evo de Cooler Master. Pff, normalmente más que suficiente que quieres refrigerarlo un poco mejor pues yo ya me iría a un Noctua a no sé a un Crayoric, o luego ya pues que quieres una líquida pues una líquida Roberto dice, esto no tiene nada que ver, pero llevo varios días queriéndote lo preguntar, Marcos, ¿nos quedaremos sin GP de España de Bombeló de Fórmula 1? Mira, pues eh, Roberto, yo, yo soy socio, ya lo sabes, yo soy socio del circuito de Cataluña y, y a mí no me han enviado ninguna circular ni nada de que vaya a desaparecer. O sea, no, es que no la tengo, ninguna circular. Y vuelvo a insistir, si algún día quieres ir, me lo dices, que, que yo creo que tengo entrada gratis por ser socio desde hace la hostia de años del circuito. Perdón, hace muchos años del circuito. Mr. Tech ¿Cómo funcionan las licencias de Windows activadas mediante KMS en empresas? ¿Cómo funcionan las licencias de Windows activadas mediante KMS. KMS? ¿Cómo funcionan las licencias de Windows activadas mediante KMS en empresas? Es que no entiendo qué quieres decir. O sea, sé lo que quieres decir para habilitar las activaciones masivas. Pero no sé a qué te refieres de cómo funcionan. La, la activación es la misma que un Windows eh, normal. O sea, no sé, Mr. Tech. No sé si. si eh, no, no entiendo bien la, la pregunta. O me estoy liando yo. Antonio José González dice: Marcos, ¿qué puede suponer que las nuevas placas base vengan con ventilador? ¿Supondrá un problema para las B450 o usar en ellas? A ver, lo, lo he explicado antes. Eh, en los Ryzen. Los Ryzen eh, esto también pasa en Intel, ¿vale? O sea. No quiero decir que sea un problema de AMD, porque también ocurre en Intel. Lo que pasa es que eh, Intel fabrica sus propios chipsets y la calidad de estos es algo superior a los chipsets de AMD. Esto es eh, irrefutable, ¿vale? Llamadme fanboy o llamad lo que queráis. Pero la cuestión es que es así. Entonces, eh, la mayoría de placas base Intel vienen con una... Porquería de disipador, que son estos planos que veis, mucho RGB, muy grande para que tenga mayor superficie de contacto con el aire y refrigere mejor, y bla bla bla. Eh, a ver, yo qué sé, una Z390, ¿vale? Vámonos a la, a la última que haya salido, va, Z390. Joder, im imágenes, oh Dios mío, eh, a ver si lo vemos, aquí. ¿Veis este disipador? ¿No? Es súper grande, súper cuco, muy bonito. Bueno, es MSI. Luego me llamáis fanboy. Vale, nos vamos a otra marca. Gigabyte, tenemos lo mismo. Gigabyte, tenemos lo mismo. Nos vamos a una Asus, tenemos lo mismo. Esto es muy bonito, pero. Eh, esos disipadores realmente a la hora de eficiencia no son lo más acertado. En Ryzen pasa lo mismo, ¿vale? En las placas base, por ejemplo, vamos a coger una B350, eh, me da igual la placa base. Nos vamos a dar cuenta que tenemos lo mismo, pero el disipador, como veis, es más pequeñito, ¿por qué? Pues no lo sé, ¿vale? Suelen ser más chiquititos. Se supone que aquí hay una ingeniería detrás que lo calcula. El problema está en que en la gran mayoría de placas base eh, de gama media baja de AMD, esto es un problema. Este chipset se calienta muchísimo. Y supongo que con las nuevas placas base, al traer compatibilidad PCI Express 4.0, que van a necesitar funcionar a una frecuencia más alta, eh, aparte de eso, pues eh, tenemos eh, mayor conectividad en la misma placa, eh, soporte para más USBs, todo eso hace que el chipset se caliente más. Entonces yo creo que, eh, o bien volvemos a los chipsets con ventilador, es decir, volvemos a los... Eh, Volvemos a, lo, a, la, a las placas bases antiguas, así, 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 que ya sabéis que esto es una porquería, ¿vale? O sea, estos, estos disipadores así son una porquería porque básicamente venían con el ventilador más guarro del mercado y a la que cogían un poco de polvo, a la que pasaba un año y, y era el maldito ventilador que luego no había ni forma de cambiar. O volvemos a los disipadores genéricos de aluminio que son algo más eficientes que los planos que se utilizan actualmente o bien por lo que yo apogo o sea, por lo que yo doy mi opinión es que se cambie el chipset porque en, en las placas modernas el problema es que estos chipsets quedan detrás de los PCI Express y aquí suelen ir tarjetas gráficas entonces el chipset no puede ser muy grande, muy alto. De, de, de altura. Eso es otro problema que al estar justo debajo de la tarjeta gráfica, la gran mayoría del calor que expulsa la tarjeta gráfica lo expulsa sobre el mismo disipador. Es decir, son súper ineficientes, o cambian un poco la arquitectura, o bien tienen que añadir caleoductos o headpipes y mover esa temperatura a otro punto. O sea, es que no hay más, pero los chipsets, eh, mucha gente dice que no es crítico que estén trabajando a 70-80 grados, pero si os fijáis, ni en Intel ni en AMD nos están añadiendo los termisistores en los chipsets y no podemos controlar la temperatura. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es una medición por la capa superior del silicio o directamente como las hago yo en el mismo disipador el disipador de mi ordenador el que tengo aquí yo lo he visto marcándose temperaturas de 90 grados si el disipador está a 90 grados el chipset está a 102 104 105 entonces eso es un problema en este ordenador es Intel ya os he explicado que en el Ryzen tengo más o menos el mismo problema y lo que os decía otra otra Problemática de esto es que trabajar mucho tiempo a esas temperaturas tan elevadas es malo porque acaba cascando las soldaduras, o bien, si no está bien, bien diseñado, o está ya diseñado a propósito para que eso ocurra, obsolesc obsolescencia programada, las placas bases suelen durar 2-3 años y cascan. Entonces. Yo lo dejo ahí ya, no, no, es que no puedo, no puedo hacer más yo en ese tema, pero creo que la explicación es bastante compleja. Yo creo que sí, o añadimos ventiladores, o añadimos eh, caleductos, headpipes, o, o añadimos alguna forma de mover ese calor, pero dejar de utilizar estos disipadores tan bonitos, tan... Ta, ta, que son preciosos, que que o sea, a mí me encanta ver esto encima de la placa, es que se ve bonito. Por cierto, esta placa base ASUS que he cogido, la tuve aquí no hace mucho y entre los dos disipadores de la VRM utiliza un caloducto y estos disipadores, aunque estéticamente bonitos, eran muy eficientes, pero estos ñapas, patatas. Ah, 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 vale, vale, vale. ¿Te refieres a que tú normalmente tú compras una licencia y la introduces? ¿Cómo se compran las licencias eh, utilizando KMS? Bueno, <laughs> bueno. Se, se, se compran directamente. O sea, es que no No es la. Eh, mm. A ver cómo te lo explico. La mayoría de licencias que te venden por internet, o em, Provienen de. de algún distribuidor eh, que utiliza este sistema. Básicamente es un software K interno de Microsoft. Y que lo que hace es venderte por volúmenes. Y dependiendo del volumen, mejor presionó no, y te lo baja todo en un. en un XLMS en un archivo de estos que es como una especie de base de datos y ahí lo que te hace es te va descargando cientos de keys de que luego tú utilizas. Para utilizarlas de forma rápida puedes utilizar algunos softwares que hay también de Microsoft solo para entornos empresariales que te permiten cazar desde un servidor con esa base de datos los seriales desde el mismo Windows. Esto lo explico otro día, Mr. Tech, que es un poco raro y, y habría que explicarlo con un poquito de, 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 de tiempo y de paciencia. Red Phoenix dice, "No, asaltador, leíste mi comentario mal. Lo que quiero es conectar el Asus Raid 240 por SATA Raid." Right. Ah, 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 vale, 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 vale. Espérate, vamos a mirarlo. Vale, vale, vale. Sorry Red Phoenix. Esto pasa, eh, a veces también es a veces eh... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si lo veo. Ah, 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 ¿quieres conectar esto por SATA? ¿Qué, qué, eh, eh, no, <laughs> no, no, porque encima lo estoy viendo abierto y es ya el PCB en sí. No, no puedes. No puedes. Aquí no puedes hacer nada. Si fuera un módulo que se desconecta, vale. No, no, al menos yo no conozco, eh. Yo no conozco ninguna interfaz sata para pincharle un. Espera, ¡Sí que conozco! Ah, no, 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 pero sería por PCI Express. No, 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 no sirve, no sirve, no sirve. No sirve, no sirve, porque tendrías que pinchar la PC Express. No conozco ninguna. Eh, te iba a decir, puede... Uh, no, no, SATA Express, pero es lo mismo. No, pues no conozco ninguna, Red Phoenix. Sorry, para esto no, para, para este tipo de dispositivos no. Eh... O sea, 7 y 20, 7 y 20, vale. Eh, Jorge Gómez dice, hola buenas, aconsejame por favor, Samsung 970 Evo 1TB SSD M2 o Intel 660P 1TB SSD. El 970 Evo, sin duda. <laughs> Uy. Joder, maldito filtro antipop. Le estoy pegando cada opción, ya no sé ni dónde queda. ¿Qué, qué digo yo? A lo mejor no lo necesito, pero. Ay. Malditos trastos, o sea, esto pasa también por comprar el filtro antipop más barato. Eh, eh, sí, ha funcionado durante unos años, pero hay que decir que esto lo compré por 6 euros y tendría que haber cogido el oficial del Yeti o alguno un poco más caro, porque básicamente el tubo este que trae que es flexible, pues no, no, de, de flexible, pero va cogiendo la forma que quiere y se va yendo para donde quiere. Ale dice buenas tardes asaltador la informática te trajo algún problema de salud algo para tener en cuenta tengo 19 años mira sí eh, de espalda si os habéis fijado yo estoy muy encorvado de espalda eh, ahora pues con el gimnasio y tal lo corrijo hago ejercicios específicos y hace años que no hago ejercicio porque me casqué una rodilla y tal y por unos problemas de salud y antes era superatleta es decir hacía atletismo hacía fútbol y tal entonces el único problema que yo tengo es el de la espalda, y básicamente por eso digo lo de las sillas gaming. Y por ejemplo, si os fijáis, estoy probando una silla que no es la mía normalmente, que es una Sarkun. Eh, sigo diciendo que la Cougar me gusta más porque es más recta y me gusta tener la espalda bien recta, y eso ayuda bastante. Y luego la colocación de los monitores y tal. Con respecto a otros problemas de salud, por ejemplo, yo no tengo problemas de vista, pero siempre me he mirado mucho de comprar monitores específicamente y trabajar lejos de ellos. Es decir, yo ahora mismo, si veis ahí mi mano, no toca el monitor, el monitor está a 60 centímetros. No soy una persona que se pone el monitor aquí, como mucha otra gente. Eso quema la vista. Habrá gente que diga, no, los monitores nuevos no queman la vista. Vale, muy bien. Si acercáis la mano a vuestros monitores, aunque sean de última generación, notaréis calor sobre todo si lo hacéis con esta parte de la mano, notaréis calor. Si tú ese monitor lo acercas mucho a tu vista, ese calor se transmite a tu ojo, lo cual lo reseca. Y cuando juegas a videojuegos está demostrado científicamente que parpadeas menos. Por tanto, ya de por sí parpadeas menos y encima le acercas una fuente de calor, tu córnea se reseca más y seguramente eso te provoque o cataratas o miopía a largo plazo. Entonces, pues eso, con un poco de precaución no hay más. Y con respecto a otro problema de salud, pues bueno, me corté una vena, pero eso no tiene mucho que ver. Eso fue por hacer cosas raras. Y tenía un compañero de trabajo que le faltaba un trozo de un dedo de haber metido el dedo en, en un ventilador de un servidor. Era un ventilador de 8000 revoluciones. El tío fue todo convencido a cogerlo, estaba en marcha, lo estaba arreglando. Y en lugar de coger por, por el... Trozo de hierro, por la arista, por el. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Bueno, por el travesaño, cogió por el ventilador y le. No le cortó el hueso, pero le quitó una parte de, de carne. Pero no, por lo general no hay mucha más cosa. Eh, Archeus dice: Buenas, asaltador, ¿merece la pena comprar a estas alturas un i9-9900K o es mejor esperar a otro chipset? Mira, a estas alturas. Faltando un mes para la presentación de los Ryzen y sabiendo que Intel va a tener que mover ficha sí o sí, yo creo que si puedes esperarte, espérate. Yo, vamos, yo lo haría, ¿eh? Yo si, si tuviese que cambiar de PC porque me urge para el trabajo y tal, pues me lo compraría, pero si me pudiese esperar, me esperaría. Es más, yo sigo, sigo teniendo aquí un i7-7700K. Es decir, hace un año y medio que me lo compré y la gente decía, pero ¿por qué te has cogido el 8700? Pero yo tengo bastante, y yo trabajo de esto pues, no sé, I imaginaos eh... yo creo que sí, que se puede extender un poco más la vida el corte, sí, básicamente algunos ordenadores lo habréis visto en las cajas lo explico muchas veces hay una pequeña rebaba para poner un candado para que no lo sabran pues yo llevaba el ordenador aquí y el portátil en el otro brazo, todo chulo eh... y se me resbaló y esa arista me, me, me seccionó la vena <risa> eh <risa> Me da yuyu yu de pensarlo, pero bueno, me dejó una bonita cicatriz, pero es por una imprudencia mía, ¿vale? Esto lo he visto, un compañero se electrocutó con una fuente de alimentación abierta, es por imprudencia, eh, a otro se le cayó una vez un ordenador en el, en el pie, se hizo daño, es una imprudencia, a mí se me cayó un servidor de mucha pasta en el data center, no me hice daño, pero me pegaron un broncón increíble, pero bueno, eso. Marcus Fenix dice, ¿qué ejercicios específicos? Pues... Eh, básicamente me, me ponen contra la pared, me obligan a, a pegar los hombros y las manos y moverlos arriba y abajo sin que mis hombros se separen la, de, la, de la pared. Eh, luego ejercicios de, de espalda con las gomas para estirar. Para reforzar los músculos de la espalda. Y luego, pues lo típico, te pones en el suelo a, a cuatro patas y ejercicios de, de, de hombros y tal. Básicamente hay que reforzar los músculos de la espalda. Para que eh, poco a poco vayas volviendo a coger la forma. O sea, es decir, tengas fuerza en los músculos para ir recuperando la forma arqueada. No se puede hacer a lo vasto, ¿vale? O sea, esto es algo que no se puede hacer muy, muy a lo heavy. Ya me dijeron que es tiempo y ya está. Eh, Dishan dice, vivo en casa de dos plantas y me gustaría instalar un router como punto de acceso para poder tener wifi y puerto ethernet en la otra planta, ¿podría hacer lo que quiero hacer? ¿Qué router me recomiendas? Puedes hacerlo, siempre y cuando tu router soporte algo que se llama AC, eh, que es, eh, ponerlo, AC o AP, hostia, lo estaba hablando antes por Discord y ahora se me ha ido, A AC ¿Vale? Eh, tiene que soportar AC y puedes conectar de router a router por Ethernet, que es mi recomendación, o de router a router por Wi-Fi. Que eso no es mi recomendación, porque si tú ya usas la Wi-Fi para conectarte al router y luego te conectas a ese router también por Wi-Fi, hay mucha latencia. Entonces yo normalmente lo que suelo hacer es eso, ¿vale? LAN to LAN. Eh, haces. Eh, LAN, bueno, o sea, si tu LAN, a ver si hay algún esquema, alguna. Mira, así, joder, sí, ese eh, pastadísimo, ¿vale? LAN to LAN, eh, conectas así y utilizas uno, pues, eh, si sí, ves, sería esto. Main router, secundario router, al router secundario, al router B que solemos llamar, eh, le asignas una IP diferente que no sea 192.168.1.1, que esa la tendrá el main router, y lo pones como punto de acceso, y ya está. O sea, puedes utilizar los puertos de Cernet, o puedes utilizar el wifi del, del router secundario, pasas un cable y ya está. O incluso puedes no utilizarlo como punto de acceso wifi y utilizarlo como hub de Cernet, pero bueno, hay, hay muchas opciones, ¿vale? Esto se puede hacer, creo que un día me lo planteo y subo un tutorial. Esto es por si queréis reaprovechar por ecología o porque no tenéis dinero un router viejo. Si no, ya os lo digo yo, los puntos de acceso wifi valen 20 euros y son súper rápidos de configurar y funcionan mucho mejor que routers antiguos, ¿vale? Tenemos los... los eh, eh, punto de acceso... TP Link. Tenemos los puntos... Mira, yo tengo uno de estos. Tengo uno de estos, de tres. Lo utilizaba en la oficina anterior. En esta oficina ya no lo utilizo. Costó 35 euros, como veis. Bueno, a lo mejor algo menos. Y funciona perfectamente, básicamente porque son bastante plug and play. Es decir, tienen un solo puerto de Cernet, enchufas corriente, enchufas el puerto de Cernet en caso de hacerlo LAN to LAN, si no puedes hacerlo eh, wifi a wifi to wifi, utilizando las, las, las diferentes bandas, y, y es una maravilla. O sea, por 30 euros, a lo mejor os recomiendo esto. Si es por reaprovechar eh, equipos viejos, pues ya, ya os digo que es la otra forma. Muchas gracias por responder Asaltador. saltador. Un gran saludo. Refer... Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y un saludo Red Red Phoenix. Eh... Lobito Gamerix dice mi profesor de tecnología de eso, le faltaba un trozo de dedo. Bueno, pues puede ser por muchas otras cosas, ¿eh? no tiene por qué ser. Julio Glez dice, entre un NMV y un SATA ambas de formato. M.2, ¿qué diferencia hay aparte de la velocidad? Son compatibles uno con otros? No, eso es la interfaz de comunicación. Unos utilizan interfaz eh, PCI Express, que eso quiere decir que utilizan una línea PCI Express dedicada directa al procesador, y los otros utilizan interfaz SATA, que quiere decir que esa comunicación se hace mediante el chipset y del chipset al procesador. Y físicamente también tienen una diferencia, y es que los M.2 SATA tienen dos muescas. M.2 si vemos aquí unas imágenes, ¿vale? Vamos a verlos. Eh, mirad, este por ejemplo eh, es SATA. Tiene dos muescas. Este es eh, PCI Express. Tiene una muesca, ¿lo veis? Esta diferencia, mira, y se ve básicamente. Clicamos a ver qué nos dice de esta unidad. Y nos dice eh, M.2. ¿Dónde está? Mirad, por la, por la velocidad de lectura y escritura ya se ve. Es SATA, ¿vale? Eh, si volvemos atrás, lo mismo, vemos esta y podemos ver, no, no nos lo... sí, SATA, lo veis? Pues bueno, la diferencia física es esa también, por si lo queréis saber. Unos utilizan una muesca, los otros utilizan dos. Por cierto, los, eh, los adaptadores WiFi de vuestros portátiles van por puerto PCI Express muchas veces y lo veréis que tienen dos, dos eh, muesquecitas. Utilizan interfaz SATA, básicamente. Eh, a lo que los técnicos callan, por Dios, <laughs> no, no, no entiendo a ese ser. No, no he leído parte de arriba. A ver, eh. Aurora Torres dice el kit Corsair H115 y Platinum para un i7 9700K como lo ves perfecto Aurora es decir para el 9900 ya iría un poco justo pero para el 9700 perfecto básicamente es lo que he dicho el 115 son ventiladores de 14 centímetros lo cual quiere decir que a menos revoluciones son capaces de mover un poco más de aire de caudal y también ofrecen un poco más de presión ese kit lo tengo aquí lo tengo ahí en, en el almacén eh, básicamente por si me lo regaló y me lo guardé por lo que me gustó para mí. Eh, eso, vamos, no sé, a lo mejor algún día me, me propongo sortearlo o algo porque también me lo guardé para mí y no lo necesito. Es decir, está ahí en el almacén. Eh, es raro que no uses lentes con los años que llevas en esto. Coach, es raro, pero es lo que te digo. Yo siempre he estado a mucha distancia de las pantallas. Eh, no soy un chaval, o sea, tengo 40 años. Toda mi familia usa gafas. Y yo, siendo informático y habiéndome pasado la vida entera delante de monitores y pantallas de las antiguas, no necesito gafas porque siempre pues me has he puesto a suficiente distancia. Supongo que es por eso, ¿eh? ¿eh? Hola, ¿qué carrera estudiaste? Ya lo he dicho antes, soy ingeniero superior de sistemas informáticos. Eh, bueno, tu colega. <laughs> eh, llevo seis cirugías de. Sí, sí, no sé, no sé lo que dicho. Francisco Javier dice: ¿Por qué una vez dejé mi USB conectado y cuando lo intenté prender, la PC no prendió y después se lo quitó y prendió? ¿Es el hardware? No, es el ACPI. O sea, esto. <laughs> ¿Por qué una vez dejé mi USB conectado? Esto es por por el ACPI. Eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, co, 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 ay, no me acuerdo de lo que quiere decir. Espérate, espérate, te, te lo digo enseguida, ¿eh? Hostia, esto del micrófono aquí me molesta, ¿eh? ACPI es el sistema. Mira, Advanced Configuration and Power Interface. Es decir, es el sistema de configuración del control de la energía o de ahorro de energía en las placas. Y muchas veces, si os fijáis en vuestro adaptador de dispositivos, administrador de dispositivos, tendréis un dispositivo aquí que no aparece, este no es, ¿vale? Este ya os digo yo que no es, que este es otra cosa de un Bluetooth que utilizo yo, que por lo que sea, pues no lo coge bien. Pero tendréis aquí siempre un interrogante en la mayoría, o sea, en el 90% de los Windows que veo instalados está aquí. Y si tú lo buscas, es el eh, dispositivo ACPI. Básicamente es el... el el dispositivo, un pequeño chip que hay dentro del chipset que se encarga de la gestión de la energía. Esto desde BIOS también lo puedes regular. Si no está el driver bien instalado, si no tienes, por ejemplo, eh, bien configurado en BIOS y tal, muchas veces pasa que eh, cuando un dispositivo USB se apaga para ahorrar energía porque no lo usamos en mucho tiempo, como puede ser el caso de un pincho USB, Bluetooth o alguna cosa así, eh, lo que hace es que se queda colgado, es incapaz de volverlo a encender. Y tienes que reiniciar el PC, o a veces produce cosas como lo que tú dices, que básicamente el ordenador entra en modo híbrido o de suspensión, y como el ACPI no está ni bien instalado los drivers, ni bien configurado, el ordenador es incapaz, aunque tú apretes el teclado y el ratón, es incapaz de volver a, a reiniciar. ¿Por qué? Por, pues porque le falta toda la configuración de, del sistema de gestión de corriente. Eh... Bernabé Pérez Iglesias dice, ¿aumenta mucho la temperatura si se pone refrigeración líquida en el frontal? Pff, no. O sea, estamos hablando de 4 o 5 grados más que tampoco te deberían de preocupar dentro de la caja y eso no, no es crítico, no es crítico, ¿eh? O sea, te lo digo yo porque piensa que si tú metes el aire más caliente... Pero al no ponerlo en la parte de arriba y en la parte de atrás, también facilitas que el aire caliente salga mucho más rápido. Eh, aparte de que el aire caliente sube, ya sabéis también que el aire caliente se, se dilata. Y eso ayuda a aumentar la presión en la caja y a expulsarlo por la parte de atrás. Por lo tanto, eh, no, no, no influye tanto como la gente se piensa. ¿Recomendarías algún sistema de alimentación por si falla la luz para mantener el router activo? Sí, por supuesto, un SAI. Siempre, siempre. Yo en, en ordenadores y todo, aquí no los tengo, todavía los tengo que traer de la oficina vieja, pero yo suelo utilizar un site donde tengo el servidor, el router y todo eso, y otro con mi ordenador y suelo recomendar siempre por 50 euros tener una protección. Ya no es de cara a, por ejemplo, eh, que te vengan picos de tensión y tal. Aquí en España, al menos eh, aquí que es lo que conozco, hace años sí que la corriente era bastante cutguilla, pero a día de hoy pues es bastante estable, no hay cortes, no hay subidas de tensión. Pero es que en el caso de que venga alguna, porque haya una tormenta eléctrica, un relámpago pueda caer en una torre de electricidad, cualquier cosa de estas que puede pasar, ese pico de tensión pues no te va a afectar. El SAI se lo come, antes revienta el SAI. Eh, y al margen de eso, también sirven como estabilizadores de la corriente. Esto os lo expliqué en el primer vídeo que hice del curso de electricidad, pero bueno, básicamente el rizado de la corriente lo atenúan bastante más. Entonces, sí, yo siempre recomiendo el uso de un SAI. Ha saltado una pregunta: ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación para enseñarles a los niños programación? Alex, eso es una pregunta muy tramposa. <laughs> eh, yo, yo, a ver, la gente te dirá que no, eh, pero yo te diría que un, un lenguaje sencillo, por ejemplo, puede ser Java, ¿vale? No tiene a día de hoy utilidad. Yo me iría directamente, si hay que enseñarles programación, a C. CAMP, C, -amp, C++++ o, o directamente a Python, porque son los que más se están extendiendo, más se están utilizando, y si conoces esos dos sistemas, esos dos lenguajes de programación, básicamente el resto te van a parecer muy similares o fáciles de aprender. Mr. Dreck dice Haruasfera, ¿las placas base X470 y B450 podrían soportar los PCI Express 4.0 por actualización de BIOS? ¿Habría que modificar algún componente y cuál sería? No, no pueden soportarlo por actualización de BIOS. Básicamente, eh, para que el PCI Express funcione, se necesita un controlador, una controladora. Esa controladora normalmente, que es la controladora de los PCI Express, está dentro del procesador. Es decir, ahora tú me dirás, vale, pues si cambio un procesador, ya tengo PCI Express 4. No. Porque eso lo que controla es en sí el sistema de transmisión de datos, es decir, la controladora de la, del bus de datos. Pero todo lo que es el sistema eléctrico, todo lo que es la gestión de la frecuencia maestra, todo lo que es la gestión con respecto al resto de comunicaciones que necesita para que eso funcione, pasan por el chipset. Entonces, sí o sí, deberían de actualizar el chipset. A lo mejor con una actualización de estas raras de BIOS te pueden habilitar una un modo compatibilidad por decirlo así pero compatibilidad nativa no es imposible esto si quieres un día lo explico de una forma más técnica porque habría que explicarlo porque he dicho dos veces bus de datos y es que realmente eh, la línea PCI Express es un bus de datos directo con el procesador pero para que funcione necesita cazar la frecuencia del bus maestro del sistema. El bus maestro del sistema no suele estar en el procesador, sino que suele estar en la placa base, que es la que controla directamente chipset y tal. Desde ahí tiene que controlarse. Entonces, variar la frecuencia del PCI Express, no todas las placas bases lo soportan, se podría habilitar mediante actualización de bios, pero eso no quiere decir que al aumentar la frecuencia aumentásemos la capacidad total del bus. Porque, aunque no lo sepamos, dentro del mismo bus hay un pequeño subbus de datos que necesita ser controlado por el chipset y que es el bus, eh, no se llama de datos, tiene un nombre pero no me acuerdo ahora, pero bueno, es, es el bus de sincronización y eso es imprescindible porque la sincronización, algo de lo que nadie habla y yo muchas veces he hablado, es primordial a altas frecuencias. Es decir, cuando tienes frecuencias muy elevadas o sincronizas muy bien cuando se activa y se desactiva cada carril de datos, que básicamente es como interruptores, o como dos estén encendidos a la vez el procesador no va a poder leer los datos de ninguno entonces esa gran sincronización de miles de componentes miles de chips al mismo tiempo dentro de una placa base eh, corre a cargo del chipset no hay más por lo tanto debería ser una actualización de chipset eh, Saligrú va muy bien, Saligrú es de mi pueblo <laughs> conozco a un montón de gente de Saligrú, por Dios, o sea la mayoría de gente que trabaja ahí son gente de, de, de que cuando éramos pequeños, colegio y tal eh, vamos, está, Saligrú está a 300 metros de casa de, de mi abuela, que ya no es casa de mi abuela que falleció hace poco, ahora es casa de mi madre, pero está ahí o sea, he, he visto Saligrú crecer, conozco mucha gente y tal ¿Qué se me recomienda solo para conectar al router? A PC o Saligru eh, Más sencillito Con 300 voltiamperios tienes de sobra Víctor Lobos dice Asaltador, actualiza un sistema Ryzen Con una B350F Y no detecta las tarjetas de expansión Sintetizada Lo único que me reconoce son las gráficas O sea, te reconoce Vale, ¿has probado conectar una tarjeta de estas En el PCI Express de 16 líneas? Pruébalo, porque puedes conectar cualquier tarjeta corta, 8X, 4X, 1X, en un PC Express de 16 líneas y funcionará. ¿Eh? Igualmente también puedes coger una tarjeta gráfica y conectarla en un PC Express de 1X. Funcionará, funcionará, solo que caparás el ancho de banda. Pruébalo, porque si te funciona el PC Express de 16 líneas y no funcionan los siguientes, quiere decir que la resistencia de control de, de serie de la placa base se ha muerto. ¿Vale? Y eso es muy fácil... Bueno, lo puedes reparar, pero si está en garantía, que le den Que tiren por garantía eh, Pero bueno, <laughs> que es una falla Bastante común en placas base Otherwise Digital dice Tengo una duda, ¿qué me recomiendas? Un i7 4790K, 32 GB de RAM Y una 1050Ti OC ¿Qué hago? ¿Upgradeo o mejor solamente el GPU? Mira, el i7 4790K eh, Sigue siendo una bestia Parda eh, lo, lo suyo sería que me dijeses ¿Para qué usas el PC? Esto es lo que siempre os digo. ¿no? ¿Me dices esto? ¿Upgradeo? Vale, pero ¿para qué usas el PC? Supongo que por lo que me has dicho de la gráfica para juegos, pero 32 gigas para juegos no me cuadran. Entonces, Otherwise Digital lo suyo sería que me dijeses, oye, uso el PC para esto y esto. Entonces ahí ya sí que te voy a poder decir mejor si necesitarías actualizar algo o no, o a qué. Hola Saltador, tengo i7 4770k 4,3, ya tiene 5 o 6 años. ¿Crees que los Ryzen dan más fallos, darán más fallos a la larga? No, en principio los procesadores Ryzen no deberían de dar más fallos. Yo mi otro PC es el i7 4770k, ya lo sabéis que lo tenía por aquí, lo tengo ahora en la otra oficina todavía por traer y que está corriendo a 4,8 GHz, es decir, 4,8 GHz ese procesador para ser de cuarta generación es una bestia. Mm. Este procesador sí que es cierto que desde la cuarta, no hubo quinta generación por decirlo así, porque no la hubo, desde la cuarta hasta la sexta generación de Intel hubo un salto importante de cara al rendimiento en los videojuegos y de la tasa de FPS que podía sacar en los juegos, eh, básicamente por el cambio a las memorias de DR4 y por cómo se gestionaban ciertos buses, pero ese procesador sigue siendo una bestia, o sea... Yo creo, que, yo creo que los Ryzen deberían de aguantar también, tranquilamente, lo que sea. Mira, Otherwise Digital dice... Soy diseñador gráfico y a veces hago vídeos. Pues... Eh... Soy diseñador gráfico y a veces hago vídeos. Cierto, que si ponéis algo por superchat lo dice. Míralo. <laughs> eh, podéis poner lo que queráis, por cierto. Eh, tengo una duda. A ver, ¿qué hago? Upgradeo mejor solamente la, la GPU. Diseñador gráfico. Vale. Eh... Mira, yo cogería, yo cogería, ¿eh? por lo que supongo que te refieres, es lo más económico, ¿no? porque puedes hacer muchas actualizaciones, pero más o menos por lo que veo, claro, aparte estás con DDR3, es decir, si quisieras cambiar el procesador, tendrías que cambiar procesador, memoria y tal. Lo más sencillo que yo haría es cambiar esa 1050 Ti. Y pegaría el salto hacia una 1066 GB, 2060 o, eh, o una Vega eh, o sea, una Radeon 7. Eh, aunque yo, yo, siendo diseñador, supongo que trabajas mucho tema Illustrator, Adobe, Adobe en general, eh, me iría por una gráfica de Nvidia, simplemente porque suelen utilizar mejor eh, los núcleos CUDA estos programas. Entonces, la 1050 Ti, en cuanto a renderizado de vídeos y al manejo de CUDA estaba muy corta. Eh, la 1060 de 6GB era lo ideal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la 1070 daba una mejora, pero no era una mejora muy significativa. Pero es que tú cogías entre una 1060 y una 1080 Ti y no había, o sea, realmente no había tanta mejora como la diferencia de precio. Hablando de tema de diseño, no hablando de tema de videojuegos, ¿vale? Entonces, la recomendación es esa: 1060-6GB. O bien puedes saltar a la 2060 Que las 2060 pues eh, Al margen de las nuevas memorias eh, El nuevo sistema de, de CUDA 12 Y tal, son un poco más rápidas Y son un poco más ágiles y soportan Por hardware el codec MBEG nuevo Que también pues ayuda a hacer La aceleración por hardware de la tarjeta gráfica Serían mis recomendaciones ¿eh? Ya digo que luego también podrías pasarte A una Radeon 7 pero depende de los softwares que utilices Eh... Vomitoxina 666. ¿Vomitoxina? <laughs> Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Tengo una Rock B450M HDV. Quiero cear un Ryzen 7600, pero no encuentro la opción de LC LLC. ¿Esto lo hará automáticamente o tendré muchos problemas con los picos y caídas de tensión? Es una. B450M. En principio debería ser automático, ¿vale? En principio. Eh, claro, la, 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 la calibración la tiene que hacer, o sea. A, a ver cómo lo explico esto. Eh. Voltage offset es el retorno de, de alimentación. Bueno, esto lo expliqué cuando la sub RM para el retorno de alimentación el reaprovechamiento, pero esto básicamente debería hacerlo automático si no tienes opción. Eh, que, 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 que... Claro, es que, es que no puedes hacer nada más. Si no tienes la opción, no tienes la opción. <laughs> Estaba pensando, pero claro, si no tienes la opción, es que te, te, te lo calibrará automáticamente, sí o sí. O sea, soy un poco burro. Te hará la calibración automática. Eh, Gaizka la, la huerta y esfera ¿Hay diferencia entre una RAM dual channel y la misma quad channel en cuanto a rendimiento? Eh, sí, pero no todas las aplicaciones son capaces de sacarle rendimiento en quad channel. ¿vale? Esto lo he explicado varias veces, pero a veces creo que no ha quedado del todo correcto. Es decir, los procesadores normales no soportan quad channel. Si tú pones cuatro módulos, son dos módulos en dual channel y dos módulos en dual channel. Pero eso no es quad channel, es dual channel. Perfecto. Algunos procesadores de gama extreme de Intel o de gama eh, alta de AMD, como los Street Reaper, soportan quad channel, que es que quiere decir que tienes que tener cuatro módulos y luego a lo mejor puedes poner cuatro más. Entonces, eso se nota, pero se nota en muy pocos software. No todos los softwares son capaces de sacar. Eh, una mejora notable de, del Quad Channel con respecto a la diferencia de precio. Por ejemplo, los juegos no sacan ventaja del Quad Channel apenas. Pregunta: Buenas tardes, asaltador. ¿Puedes recomendar un teclado mecánico? No importa el precio, gracias. Puedo recomendarte muchísimos Black Flag. Eh, por ejemplo, yo el que utilizo. A ver, yo el que utilizo, ¿vale? Yo utilizo un Corsair Strafi Red desde hace como 4, 5 o 6 años. Me lo compré por 160 euros, ahora está mucho más tirado de precio. Y me gusta porque me gusta la Cherry MX Red, porque es un mixto, ni entre escribir ni entre jugar, es un mixto y me viene bien para todo. Es decir, un teclado para todo. Ya con eso también te doy un poco de referencia acerca de la durabilidad. En mi caso, pues este tiene como, no sé si 4 o 5 años, o sea. Tiene muchísimo, funciona perfectamente. En un directo se me cayó un monster encima. Lo sé qué, sigue funcionando. Y no sé, o sea, es lo que tienen los teclados mecánicos. Corsair hace muy buenos teclados mecánicos. Tienes otras opciones en el mercado. Es que si me dices recomiéndame uno en particular. ¿Qué lo quieres? Con teclado numérico, que yo lo utilizo muchísimo. Sin teclado numérico. Con teclas multimedia, sin tecla multimedia, pero yo. Mi recomendación es que los Corsair, y ya no, no gano nada, ni esto ni un referido ni nada, a día de hoy los teclados mecánicos de Corsair son de lo mejorcito, ¿vale? Que esto no quiere decir que luego no puedes comprar uno y te salga mal. Un amigo mío se compró uno y a la semana lo tuvo que devolver. Pero bueno, por lo general, teclados mecánicos de Corsair son de lo mejorcito que hay. No, no me gustan mucho los, eh, los Razer, por ejemplo, los clicky del Razer. El clic el doble click, es en, no... Para escribir sí, pero para otras cosas no, no me gusta. Eh... Hola, ¿los 22 Artic P12 PWM PST son recomendables? Sí, sí, güey, Carlos, eh, tengo yo aquí como 15 o 20 de ellos... Y están todos en marcha en equipos que tengo ahí en el cuarto donde tengo servidores y tal. O sea, sí, sí, geniales. No es un ventilador muy caro. La verdad es que su relación de precios es muy buena y funcionan bastante bien. No son unos Noctua, pero tampoco son unos Mars Gaming. Por cierto, con Mars Gaming tengo, tengo una noticia que daros. Y es que tengo un problema. Compré unos 15 ventiladores hace como 6 meses para unos montajes. Y tenían que ser a precio reducido. Porque no, el presupuesto no daba para más del cliente. Pues. Eh, espera, 15. espera. Espera, pero os voy a decir exacto. 24 ventiladores compré. Bueno, pues de 24 ventiladores. Más de la mitad ya han muerto. No giran. Directamente no giran. O sea, no, no lo sé. No lo sé si es que me salió un. Salió una, un lote malo. Y lo compré yo o algo raro. Porque es que directamente no giran. Es decir, hacen así. O sea, empiezan a, a, a intentar moverse pero no giran. No me ha gustado mucho eso. <laughs> ya, ya sabéis que Mars Gaming es una marca barata, que no tienen cojinete interno, que es básicamente por fricción con el plástico y tal, y bueno, es lo que hay. Eh... Julio Vélez dice, gracias por la respuesta anterior. Otra pregunta, ¿crees que los portátiles no se han puesto de moda a los lectores de huella como los móviles? A mí se me hace útil. Bueno. Es que eh, realmente en los portátiles, eh, igual que en los ordenadores de, de sobremesa, tú ya tienes la capacidad de tener TPM, Cruise eh, Platform eh, Module, que es un módulo que se integra y que muchos portátiles ya lo integran de por sí, y que básicamente ese módulo lo que hace es que tú tengas todos tus datos cifrados y que tengas que arrancar el ordenador o bien con un móvil o bien con un dispositivo de seguridad, tu DNI, cosas así. Entonces yo creo que por eso eh, no se ha puesto tanto de moda en portátiles, porque para los portátiles hay otras opciones que esto, lo habéis visto seguro, si habéis ido a cualquier eh, oficina del Estado, seguridad social, eh, hacienda o a muchos bancos, habréis visto el típico teclado SHP donde tienen metido su DNI. Básicamente esto es porque el ordenador tiene el TPM puesto y se vincula al DNI y solo se puede iniciar sesión con el DNI, entonces en los portátiles ocurre lo mismo. Eso es muy fácil de, de añadir. Y el tema de la huella dactilar, pues no suele. No sé, no suele utilizarse tanto. No lo sé por qué, porque añadir un lector de huellas de dactilar tampoco es muy complejo para añadirlo en un portátil. Pero bueno, supongo que habría que activar TPM en Windows. TPM requiere sí o sí el módulo. Y eso ya luego te da acceso a poder encender el ordenador con, con vías de seguridad avanzada. Eh. Antonio Gutiérrez dice, ¿cómo es posible que el software pueda aprovechar el quad channel o no si se supone que el controlador de memoria hace todo? El sistema lo único que nota es que la lectura es más rápida. Vale, Antonio, muy buena pregunta. Esto eh, lo he explicado varias veces. Eh, por ejemplo, cuando tenemos dos módulos de memoria RAM o cuando tenemos módulos de memoria RAM y dicen, funcionan a 3.000 MHz. Falso. Falso. Funciona a 3.000 MHz en dual channel, esto quiere decir que la frecuencia real, la frecuencia efectiva son 3.000, pero la real son 1.500, lo que pasa es que 1.500 de un módulo y 1.500 de otro módulo, eh, como uno envía datos y luego el otro envía datos, es decir... Eh, una onda, una onda eh, de corriente, ya sabes que es cuadrada, y tenemos eh, por encima de cero corriente positiva, por debajo corriente negativa, que no existe la corriente negativa, que es solo para hablar del desfase, ¿vale? Entonces, cuando hay la corriente positiva, el módulo 1 envía datos, cuando hay el desfase negativo, el módulo 2 envía datos de maneras asincrónicas. Pero como hacen el doble de envíos de datos eh, en el mismo bus, en los mismos ciclos, se supone que la frecuencia efectiva es el doble, dual channel. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando tienes cuatro módulos a 3000 MHz? Pues que la frecuencia efectiva son 3000 MHz, pero los módulos ya no funcionan a 1500 MHz. Tienes que dividir esos 3000 MHz entre 4. Y eso quiere decir que ya estarán funcionando a eh, 750 MHz cada módulo. Bien, y aquí reside la complejidad del quad channel. Si te he dicho que en dual channel nosotros tenemos la onda eléctrica donde uno envía y luego envía al otro, ¿cómo ocurre en quad channel? En quad channel se tiene que hacer que uno de los módulos se espere, eh, o sea, dos módulos tienen que esperarse. Eh, realmente lo que se hace es enviar por cada onda positiva dos módulos envían datos, por cada onda negativa dos módulos envían datos. Entonces dos módulos están a la espera, ya no es solo uno. Lo cual quiere decir que eso aumenta las latencias, pero mejora la frecuencia total, la, la frecuencia aumenta el ancho de banda total de envío de datos. Y eso es algo que, aunque el controlador de memoria hace de manera automática, el sistema operativo, el kernel del sistema operativo debe de controlar para la sincronización completa de datos. Es decir, aunque el controlador de memoria es una pieza de hardware, tiene que estar controlada por el kernel del sistema. Y el kernel del sistema no controla de la misma manera dual channel que quad channel. Aquí luego ya vienen los programas y cómo los programadores lo hacen. Cuando piden datos a una memoria, por lo que tú dices, les da igual que sea dual channel que quad channel. Correcto. Pero no todos los softwares están preparados para aceptar dos... Eh, no serían 2 bits, ¿vale? Pero serían 2 bits por ciclo, que realmente si funcionan 64 bits serían 128 bits por ciclo. Pero, claro, esto es en dual channel. En quad channel estaríamos hablando de 256 bits por ciclo. Y 256 bits por ciclo no todos los programas están preparados. Para poder aceptar tal ancho de banda de, de los registros de memoria entrantes. Por lo tanto, aunque el hardware sí que puede moverlo y es mucho más rápido y eficiente, por ejemplo, en programas como en los juegos, dudo mucho que quieran rehacer los motores gráficos o rehacer el 50% del código para poder aprovechar esos bits extras que van a entrar gracias al Quad Channel. Creo que me he explicado suficientemente claro. Antonio, no, no sé si, si te ha quedado claro. A veces las explicaciones así en directo son un poco difíciles, pero. <laughs> yo creo que. <laughs> ha sido un poco, <laughs> un poco tela, ¿no? La explicación. Hoy llevamos un día también. ver, bueno, Tres minutillos y, y cierro ya. Que tengo hambre desde las dos que no he comido y toca... Pues aún te va acabar cosas aquí. E irme. Eh, a ver, si hay alguna pregunta más de última hora. Y... Negri dice: ¿Cómo ves server de segunda mano? Del R. Es que depende del precio. Depende el precio de, del servidor de segunda mano. ¿Qué si ya me recomiendas? Por debajo de 200 euros. Mido 1,84. 1,84. Una grande es la Cougar que tengo yo. Otra grande es la que le gusta a Roberto. Que está ahí en. En. Ay oh Dios, en, en el otro cuarto. La DXRacer de, de o AK Racing, no sé. Que tampoco sé lo, no sé lo que vale. Pero algo así. Pero si no encuentras silla gaming. Y quieres una silla gaming. Vale. Pero si no la encuentras. Yo te digo que te vas al Ikea silla ergonómica. O silla ergonómica de oficina. Y es... Ergonómicamente es, es mejor. Sobre todo cuando uno ya tiene una estatura bastante, bastante grande. ¿eh? Si no tienes que buscar las la series XL de algunas marcas. Suelen costar un poco más. Eh... Francisco Javier dice: ¿Qué tarjeta gráfica me recomienda para diseñador de gráficos y editar vídeos? Lo he dicho antes, para mí siempre ha seguido siendo lo mismo. Ideal, ideal, o sea, relación que haya precio: 1066 GB. Si necesitas CUDA, softwares de Adobe que tiran mucho de CUDA, si no puedes irte a la Radeon 7, o si no, pues te puedes ir a, las, a la serie 2000 porque tiene un poco más de aceleración por hardware y tal. Que sería la 2060, no hace falta irse más arriba. <coughs> Y vale, voy a contestar una pregunta más aquí que Aira Ay Herrera dice Asaltador, buenas tardes, tengo un problema con mi ordenador Le doy al botón de encendido y no da señal de vídeo Ni siquiera el de la BIOS, es un Q6 6600 con 4 GB de RAM y tal ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Primero, ¿gira el ventilador del disipador de la CPU? ¿Gira? Eso sería lo más importante, porque si no gira, a lo mejor es que la fuente está muerta Es decir, eso yo creo que es básico. Ahora bien, si tú me dices gira el ventilador, pero no enciende, yo empezaría eh, a primero ponerle un buzzer, un altavocito, ¿vale? Por si sí pita. Segundo, es ir desconectando. Desconectas todas las unidades de almacenamiento, discos duros y tal. Lo siguiente, que sigue sin encender, quitas un módulo, luego quitas el otro, pruebas así. Y así vas eh, descartando. Por descarte muchas veces arregla los ordenadores. Antonio Guterres dice: Sí, yo soy casi ingeniero también, me he enterado. Va, perfecto. <laughs> lo siento, es que a veces las explicaciones así en directo son muy bestias, igual que cuando hago vídeos de pizarra. Mucha gente me dice: Oye, te has equivocado en esto y en esto, pero es que yo no me preparo el vídeo dos semanas antes. O sea, por tiempo. Yo lo digo tal cual a lo bestia por lo que sé de tiempo atrás. Cosas habrán cambiado, en algunas meto patilladas, pero básicamente ahí estamos. <laughs> eh. Mirar los monitores con el brillo bajo es bueno para la vista. Sí, claro, meterle ahí el brillo a tope no creo que sea muy bueno. Y. Va, ¿qué opinas a ver, de la Pantex PS400? Podría hacer un vídeo al respecto, me lo miraré, ¿vale? En la nueva oficina solo veis un trozo, a ver si un día os subo un vídeo. Sí, sí, gira, pero no enciende teclado ni ratón. Pues Airam, eso me suena que puede ser RAM, procesador, placa base. Vale, prueba lo que te he dicho, desconecta unidades de almacenamiento y ves haciendo descarte. Y ya está, chicos, ya sabéis que Roberto os vuelve a dejar un link del Discord, si queréis enviar algún producto para reparación, ahí hay una sección específica de reparaciones y que por ahí también podéis hablar conmigo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí otro domingo más, iba a decir, pero no es domingo, otro día más en la hora del hardware, episodio 54. La verdad es que se pasan muy rápido estas dos horas. Me las paso muy entretenido. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Y de momento, de momento queda viernes de 6 a 8. Si Cuando haya cambiado eh, mi ordenador al otro cuarto, pues a lo mejor lo hago de 7 a 9. Que a lo mejor os va un poco mejor a la gente. Espero que paséis buen fin de semana. Que lo disfrutéis. Y nada, chicos, vídeos entre semana. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop.